Ok, muchachos, buenos días con todos. Estamos hoy 7 de enero del 2023. Vamos a iniciar con la sesión ya número 3 del módulo 2 del curso Estructuración, Análisis y Diseño de Edificaciones de Albañilería. Y lo que vamos a hacer ahora es continuar con el modelamiento estructural. Ya vamos a continuar con lo que es el modelamiento en la herramienta computacional ITAPS. Posterior a esto, lo que tenemos que hacer es el análisis estructural, pero antes lo que vamos a hacer es algunas consultas que me han dejado en correo sobre el trabajo escalonado. Las voy a responder ahora. Vamos a ver estas. Primero me llegó este correo con estas consultas. Acá están las dudas. Wow. Dice, en las ventanas de ambas salas, las que están al lado del frontis, en las ventanas de ambas salas, las que están al lado del frontis, salas que están al lado del frontis, ya, acá. Tengo pensado usar ladrillos pandereta, ya que ambas funcionan como un pórtico por la delgadez de la zona de relleno. Entiendo que se refiere a el parapeto, para el parapeto, ya que ambas funcionan como un pórtico por la delgadez de la zona de relleno. El parapeto, el ladrillo pandereta se puede usar para elementos no estructurales, es correcto. El problema que a veces se tiene en el tema del pandereta es que realmente no se saben las características del pandereta. Podría de repente usarse lo que dice la norma. La norma es un poco ambigua con esta parte. La norma, cuando dice el ladrillo, el esfuerzo a tracción, solamente dice 1.5 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, pero en ningún momento dice cuánto exactamente, o sea, para qué tipo. No dice qué tipo de ladrillo es. Y si el esfuerzo a tracción es, puede variar con este, ¿no? Y realmente no se tienen muchos ensayos de esta información porque no es preocupación de diseño realmente. Entonces es como que se ha tomado eso, ya no se ha trabajado más en esa parte, ¿no? Entonces, personalmente, yo no uso pandereta, ni siquiera para lo que es elementos no estructurales. Que se puede usar, sí se puede usar. Se puede tomar a partir de las referencias que se encuentran en investigaciones y se podría trabajar con esto, ¿no? Pero bueno, dice, ya que ambas funcionan como un pórtico, creo que acá la pregunta no está bien desarrollada. Las ventanas de ambas salas, las que están al lado del frontis, ok, tengo pensado usar el pandereta. Ya, entiendo que se refiere al parapeto, ya que ambas, ¿cuáles? Las ventanas. Ambas funcionan como un pórtico. Ya. Entiendo que se refiere a que están en un pórtico. Entiendo que están en un pórtico. Ya. O sea, el paño donde se encuentran. Por la delgadez de la zona de relleno. No entiendo esta parte. Para hacer el pórtico podría usar vigas peraltadas. Sin embargo, quiero ver si puedo usar vigas chatas. Correcto, para volverlo un poco más estético. Correcto. Me gusta cómo piensa. Correcto. En la zona, ya, ahora, ingeniero, ¿podría usar siempre pandereta? ¿Puedo usar chata? ¿Por qué puedo usar chatas? Porque haces una edificación de albañilería. Cuando haces una edificación de albañilería, la disipación principal. Acá me llama mucho la atención las placas. Y ya me he dado cuenta que los muros de bañería están acá, ¿no? El principal disipación de energía es por los muros de ladrillo. Por los muros de ladrillo. Entonces, están por acá, ¿no? Entonces, no son los pórticos los que disipan energía principalmente. O sea, no son los pórticos. Entonces, como los pórticos no son los que aportan rigidez y disipan energía, entonces no es necesario colocar pórticos.
Algo que tiene que hacerse, por ejemplo, si tuviéramos una estructura de sistema estructural de concreto armado, sistema estructural de pórticos, ahí sí debería de ponerse los pórticos peraltados. No podrías trabajar con vigas chatas, a menos que sea algo por ahí excepcional, ¿no? A eso es más o menos lo que se tiene que tener en cuenta, ¿no? Entonces, en edificaciones de albañilería, donde tenemos una gran cantidad de muros y que los complementamos con las placas, ¿no? Sí es posible colocar vigas chatas, y solamente dependería de la carga de gravedad. Entonces, sí es correcto, o sea, en las zonas más, para hacer el pórtico podría usar vigas peraltadas. Sin embargo, quiero ver si puedo usar, si se puede. O sea, estructuralmente sí se podría. Vigas chatas para volverlo un poco más estético y ese le ayuda a esa arquitectura. No sé si arquitectura consideraba eso ahí, pero podría ser así. Genial. En las zonas, ya, pero ¿cuál es la consulta? Tiene que poner cuál es la consulta. Entiendo de que la consulta debería ser, ¿puedo realizarlo con vigas chatas o es necesario siempre hacer pórticos con vigas peraltadas debido al sismo? Si fuera así la pregunta, yo diría, bueno, entonces lo que la primera para empezar es, ¿puedo usar ladrillo pandereta? Yo diría, yo me recomendaría usarlo, pero sí se puede usar en realidad. O sea, el ladrillo pandereta puede ser para elementos no estructurales. Yo recomendaría, bastaría con usar ladrillos, como yo compré el mismo ladrillo para todo y estar separando uno y otro, me parece un poco. Generar más compras diferentes, estar separando si hay merma de ladrillos. Me falta uno, voy a estar completando los ladrillos sólidos con pandereta de repente, porque me faltan. Me parece que un solo ladrillo es suficiente. En el caso de acá ya expliqué que se puede usar. Traten de poner las preguntas. ¿Ya? En las zonas más críticas, medio y al lado de la zona maciza, de la losa maciza. Ah, ya, sí, ya, es acá, la parte de acá, la zona más crítica, lo entiendo por el tema de diafragma. Entonces, en las zonas más críticas, y diría en la zona del diafragma más crítico, estoy usando vigas chat de 30 por 25, aunque al igual que lo mencionado anterior, lo hago por razones estéticas. Acá entiendo que se refiere. Está bien, es correcto. Aunque al igual que lo mencioné, tengo la incertidumbre de agrandarlo o pasarlo directamente a viga peraltada. No, no, o sea, la viga peraltada te da un poquito más de área acá para poder rigidizar esta zona, pero al final la rigidez te va a dar la columna y la columna en esa dirección no está marcado, ¿no? Yo creo que basta con las placas y la albañilería que se está colocando y la rigidez es suficiente. Lo que hay que garantizar es el tema del diafragma acá. A mí me parece que hay un problema de diafragma acá, donde solamente tengo losa acá. Acá me pareciera que pudiera utilizar una viga peraltada. Acá no, ¿por qué? Porque acá ya tengo losa maciza, ¿no? O sea, esta parte ya está todo. Acá me parece que hay un muro. Yo diría no aislar el muro. No sé si la recomendación fue aislar el muro. Ah. Ya, claro, yo lo aislé por un tema de que la placa era grande acá, ¿no? Pero me pareciera que esto podría ser una viga. No viga chata, sino puede ser viga chata. Porque acuérdense de que el muro viene así. El muro viene así. Y la escalera viene así. Entonces, el nivel de techo estaría acá con una viga chata así o una viga chata en el descanso. Si fuera en el descanso, podría ser y se esconde en el descanso. Pero acá no puede ser, ¿no? No puede haber una viga chata ahí, tienen que tener cuidado. Yo creo que basta con una viga acá en el esto y que sea un muro ahí, ¿no? Que sea un muro. No puede haber viga chata ahí. Y acá más por un tema de funcionalidad, ¿no? No puedes meter ahí, ¿no?
Y lo otro, por ejemplo, acá creo que con el muro está bien. Ingeniero, el problema del muro podría ser la esbeltez. No, porque como lo he graficado, realmente yo estoy rigidizando piso a piso, no en el piso, no al nivel de piso, pero sí piso a piso, en realidad. Sea, piso a piso, sí lo rigidizo. O sea, sí lo termino estabilizando, ¿no? Sí lo termino estabilizando. Sería genial tenerlo por acá y por acá, como es piso a piso, como los otros muros. Este no es así, pero sí está rigidizado acá, ¿no? Sí está riostrado acá, ¿no? Sí está riostrado acá. Hay que ponerle sí una viga para que no genere punzonamiento y termine generando problemas en el ladrillo ahí, ¿no? Creo que sería un poco de esa manera. Y acá sí viga peraltada también. Ahorita veo más consultas, sigan dejando las consultas. En el segundo piso optaré por losa maciza. En el segundo piso optaré por losa maciza para el voladizo. Sin embargo, aún tengo dudas del material emplear. Ya, no es material, del tipo de losa, ¿no? Material es concreto. Si es losa aligerada o losa maciza es tipo de losa. ¿Sí? Esto de acá que ustedes mandan consultas y escriben es genial, que con eso les puedo corregir algunas cosas. No es tipo de material. El material vendría a ser albañilería, acero, concreto. No es material. Es tipo de losa a emplear en las paredes de esta. Tengo una solución que encontré en los comentarios de la norma que me recomendó. Lo que vendría a ser un enmayado de acero en las paredes hechos con pandereta. Sin embargo, creo que afectaría la estética de la obra. No entiendo muy bien esto. No entiendo lo del voladizo. Creo que se refiere a los muros que van encima. Vamos a ver el segundo piso. A mí me parece que sí es suficiente colocar una losa maciza acá, porque es bien chiquito. Es bien chiquito en realidad. Pero hay que poner una viga de borde. Y este muro no se nota, ¿no? Es un muro que va encima. Y este podría ir fácil una columneta acá, podría ir una columneta acá, y de repente algunas columnetas más bajas en la parte inferior, y todo unido. Y todo unido y aislado, ¿no? Sí podría ser así. Y losa maciza me parece que está bien. Creo que acá están dos preguntas. Uno, lo de la losa maciza. Y otro, porque acá es, sin embargo, aún tengo las dudas del material empleado en las paredes. Creo que acá hay que separar las preguntas, si no, no se entiende bien. Tengan cuidado al redactar el informe, por favor. En la zona de la lavandería, en el primer piso, le coloqué una viga peraltada por el hecho de amarrar la estructura para generar. Sí, es correcto, es correcto. Del ejemplo que mostró, en las puertas veo que se usan vigas peraltadas, lo que me genera un conflicto, ya que desde mi punto de vista no lo veo necesario porque en la zona que la coloco es innecesaria por la placa y la columna que limita. Me olvido de algo. Me parece que es correcto lo mismo que la pregunta de si puedo usar viga chata o viga peraltada. Realmente se puede usar viga peraltada en las puertas. En el ejemplo que hicimos, lo podrían usar vigas peraltadas si desean y no hay problema. O vigas chatas, como es un sistema estructural de albañilería, como le dije, la disipación de energía, el aporte principalmente es de los muros, no de los pórticos. En la zona de la escalera, losa maciza, recuerdo que colocar vigas chatas es redundante. Sin embargo, en el ejemplo que dio la coloca, lo que me generó una duda, ¿hay algo que estoy olvidando? Ah, acuérdense que en una losa maciza una viga chata es más refuerzo. Entonces acá es como si estuviera más, hubiera más refuerzo. No es que esté apoyado ahí, es que hay más refuerzo. Realmente está apoyado en toda la losa, ¿no? Solamente es que hay más refuerzo ahí. Sí podría ir, como no podría ir, realmente depende de lo que me termine saliendo en esa zona. Pero no es que esté apoyado ahí. Acá hay un cambio de pendiente que es inclinada horizontal y por ahí puede haber más acero por ello, ¿no? Pero es más acero, no es que haya una viga chata en sí, ¿no? No es que eso
modifica el comportamiento estructural de la edificación, ¿no? En la zona de la escalera, tal y como mencioné en la clase, me di cuenta que uno de mis principales problemas al estructural es, ¿será el tamaño correcto? Es correcto. No estoy exagerando demasiado, es correcto. Esta distancia es corta, debería ser tan grande mi viga, etcétera. Lo considero gracioso y al mismo tiempo tedioso. ¿Algún consejo? Sí. Hay que ver esto. Según lo que yo veo, me parece que hay muchas placas, ahora que lo veo así. Entiendo de que viene de lo que yo propuse por acá, pero me parece que hay muchas placas. Podría de repente arrancarse con esto como una propuesta e indicar en el informe de que es una primera propuesta y de que se va a reducir esto, las placas, para no encarecer la obra, pero esto se hará en el análisis estructural, en el siguiente módulo. Una estructuración no es como va a quedar. Una estructuración es para arrancar, pero utilizar criterios para estructurar es bueno porque nos ayuda a tener, a calcular menos, ¿no? A calcular menos y a orientar nuestra estructura de cómo van a ir las cargas, de cómo se va a analizar, ¿no? Me parece que tiene muchas placas, pero yo creo que en el análisis al final van a tener la final decisión. Me parece que, por ejemplo, a mí se me ocurriría eliminar esto y colocar una placa solamente acá, porque no me gusta mucho este muro solito acá, y podría de repente, en vez de que, ¿por qué está así? ¿Es un bloque? Ah, este es un bloque. Me imagino. Podría, este, por ejemplo, podría ser de repente, me parece, que hay mucho y podría ser de repente este así. Este está así. De borrar más. Podría ser este de repente algo así. Y este también lo mismo. Algo por acá de repente. Y la placa creo que podría ser más acá. Acá no viga chata. Y podría ser más acá. Que una este cuadro así, este en U invertida. Elimino, reduzco un poco acá, reduzco un poco acá. Y me parece también por lo mismo que hay, me parece que hay poca, aunque hay una plaquita, que una plaquita, que podría ser porque tenemos muy poca rigidez en esta zona de acá. Y te pueda salir más torsión. Pueda salir de más torsión. Pero lo que sí me parece en general es que hay muchas placas. Me parece que hay muchas placas. ¿Esto se podría reducir con la densidad de muros? Sí, no. Les explico. La densidad de muros, si bien es una muy buena recomendación, pero personalmente a mí me ha salido que voy bien en la densidad de muros y al final hay muros que no me cumplen. Y al final tengo que estar poniendo plaquitas por ahí, porque como la densidad de muros es muy, muy fría para poder calcularlo, a veces no me representa muy bien. Pero si es para una estructuración, también podría ser, ¿no? Que es algo que lo vamos a ver ahora. Entonces, yo creo que va bien, pero hay que avisar lo que acabo de comentar. Hay que ponerle un buen achurado de la albañilería. ¿Saben por qué? Porque lo primero que me llamó la atención fueron las placas. Lo primero que me llamó la atención son las placas. Cuando lo he visto, parecen bastante placas. Pero también me he dado cuenta de que no está achurado esto y como que no llama la atención. No llama la atención la albañilería, ¿no? Por eso es que me parece, si lo pongo un poco así, me pareciera que llamaría un poco más la atención. Ok, vamos a ver por acá algunas consultas. En interno me dice, ingeniero, disculpe, ¿a partir de cuántos metros es considerado como placa? No hay exactamente cuántos metros es considerado como placa, pero una relación, una idea podríamos tener en una relación en planta de 1 a 6, desde 1 a 4 a 1 a 6, ¿no? Por ejemplo, si este tiene este elemento, este de 1 a 6.
o desde 4 hasta 6, ¿no? A partir de 4 a 6. Es decir, por ejemplo, si este es 15 centímetros, a partir de 60 centímetros o 90 centímetros, entre estos valores, podría arrancar lo que es placas, ¿no? Es decir, 1 metro, 1 metro 20, 2 metros, 1 metro 20, eso ya es placa, ¿no? A partir de una relación entre 1 a 4 y 1 a 6, más o menos. Es un criterio, no es que sea así exactamente, como un criterio. Entiendo que la pregunta va más por ahí, ¿no? Oscar Núñez Panta dice, genera una aclaración sobre cómo se está dibujando las viguetas, así no se dibujan en el plano. ¿Y cómo se dibujan? ¿Cómo, Oscar? Ok, espero acá lo que diga Oscar. Y en interno me dicen, la viga de borde en la losa maciza del volado, el voladizo, ¿de cuánto debería ser ingeniero? Muy buena pregunta. ¿Podrías ponerle los 15 centímetros para que, porque de nuevo, como esta parte es losa maciza, hay acero acá, acero en la losa maciza. O sea, sigue siendo la losa maciza, es concreto donde le estoy agregando más acero. Entonces es como que estuviera los 15 centímetros colocándole el fierro y ahí pues si voy a colocar alguna columneta, por ejemplo, para poder aislar esto, pudiera utilizar eso, ¿no? Pudiera utilizar esos 15 centímetros. Para que el acero de la columneta vaya dentro del, de repente, del núcleo o esté junto con, se amarre con el acero de la viga, ¿no? Ok, hay algunas consultas adicionales, esta es una de ellas. Y otro correo vino por acá de otro de sus compañeros. En la zona de los voladizos, las columnetas serían en forma de L. Puede ser, pregunta Ángel. Ángel, esta es tu consulta, creo. Sí, ¿no? Justamente. ¿Sí se entendió todo, más o menos? ¿Llegaste a alcanzar a escuchar todas? Sí pueden ser en L. O sea, sí pueden, sí podrías proponer de repente. Y en L acá me pareciera que bastaría solamente en una sola y de repente unas columnetas más chiquitas acá de 15 por 15 o de 13 por 13 y para que se puedan cerrar ahí, ¿no? Ok, básicamente lo que he dicho de manera general es, primero es que hay que poner las preguntas porque no entiendo muy bien. Entonces, acá creo que te referías es que sí puedo usar ladrillo o pandereta. Sí puedo usar ladrillo o pandereta. Sí, lo que yo decía era de que yo no recomiendo porque como que cambias de ladrillos, mejor no solo ladrillo, ¿no? No usaría ladrillo o pandereta. Y técnicamente, realmente no hay mucha información de ladrillo o pandereta, ¿cómo decirlo? Para el diseño. Sí hay para investigación y poder obtener planos de vulnerabilidad sísmica y esto, ¿no? Pero para el diseño no, o sea, los ensayos son más muros con ladrillo pandereta y cosas así, pero por ejemplo, para el diseño se necesita la tracción de un parapeto cuando se diseña o de un muro no portante se necesita la tracción del pandereta, ¿no? Entonces, por eso mismo no uso mucho pandereta, pero puede usarse porque realmente los esfuerzos son pequeños. Entonces, podría usarse también un poco relativo. Luego por acá dice, para hacer el pórtico puedo usar vigas peraltadas, podría usar vigas peraltadas, sino, ahí te expliqué. Vigas peraltadas en general no es necesario usar en general. ¿Por qué no es necesario en general usar? Porque estamos en un sistema estructural de albañilería. Entonces la albañilería y las plaquitas son los principales que disipan energía. No es una estructura de pórticos o de placas de dual, un sistema de concreto armado, no es. Entonces no es necesario. Pero existen algunas zonas, creo que esa se complementa con la siguiente pregunta, que se complementa con zonas como por ejemplo esta, que podría ser, si no, por ejemplo, si no tuviera el muro, podría complementar esta plaquita con una viga acá que pase y amarre todo, y esta viga que está por acá, ¿no? Y esta viga que está por acá. Y esta sí, porque estas rigidizan, o sea, amarran los dos bloques, ¿no? Sí, es un problema ahí. Es parecido a un ejemplo que les di ahí de estructuración. Y creo que se complementa un poco con esta parte de acá. Ok.
vamos a otra consulta de otros sus compañeros. Si hubiera más consultas, las dejan por ahí. Por acá dice, tengo algunas consultas sobre el trabajo escalonado. En la elevación del proyecto se puede observar que el arquitecto detalla un entrepiso de 2.6 metros. Ok, correcto, correcto. En la parte del ingreso principal sugiere una viga peraltada de 45 y en los demás ambientes un peralte de 60. Correcto. Personalmente siento que no es correcto proyectar vigas con demasiado peralte, ya que es una edificación que se estructura como albañilería y los muros son bravo. Eso es lo que acabo de decir hace, en la primera pregunta, ¿no? Cuando es una edificación de sistema estructural de albañilería, los muros de albañilería son los que disipan energía. Los pórticos no, son complementarios, a menos que tengas vigas peraltadas para conectar dos bloques como las que tenemos ahí, ¿no? Ese es diferente, ¿no? Pero principalmente el sistema estructural es de albañilería y los muros son los que disipan energía. Además, el diseñar usando dinteles sobre las puertas genera concentración de esfuerzos y para eso quiero que los vanos estén por debajo de la losa, como es el siguiente caso. Correcto. Existen casos en los cuales sí necesitan el dintel en arquitectura, porque las puertas las hacen pequeñas. Porque si no, tendrían que hacer puertas muy altas o tendría que tener estas ventanitas, ¿no?, en la parte superior. ¿Qué es lo que hacen? Los complementan con material ligero, con drywall, superboard u otros, ¿no? Y lo complementan y lo hacen así. O sea, se puede sugerir eso, ¿no? Y se puede manejar con vigas chatas. Correcto, correcto. Además, el tener vigas dinteles me generaría problemas en la estructuración, como es el siguiente caso, ya que he proyectado un muro en la de parte en el muro de albañilería y otro de concreto. Cuando se proyecta la viga generaría problemas de aplastamiento. Por lo que tengo entendido, lo lógico sería que llegue una viga del mismo peralte. Perfecto, correcto, correcto, correcto. Así es. Muy bien. Yo creo que esto tiene que ir en su informe. Muy bien. Espero no haberme extendido demasiado y haberme dejado entender, pero su... Ah, sí, está bien. Está perfecto. La consulta está buena. Y está bien. No, 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 no. Dejen así las consultas. Ok. Creo que habían algunas preguntas adicionales al inicio. Decía, ingeniero, una consulta sobre el trabajo escalonado. En la parte superior, en los baños. Allá, creo que se refiere a esta de acá. Hay un ducto. Esas vigas que van en los ductos, me imagino que es esta de acá. ¿Cuánto podrían ser? A mí me parece que una viga de un peralte mínimo, como una luz entre 10, es suficiente. Inclusive puede ser hasta luz entre 12. Por ejemplo, en el caso de acá, si tienes 2,78 metros, una luz entre 10 vendría a ser como unos 30 centímetros. Creo que peraltes de viga menos de 35 no son peraltes. Podría ser de 35 o podría ser de 40, como ha propuesto acá su compañero, me parece correcto. Si es que de repente esta viga sale muy esforzada por el tema de que esta viga se tiene, esta viga no se puede analizar sino si se hace diafragma rígido. Se tiene que analizar sin diafragma rígido. Porque justamente lo que quieres es que esta estructura, peor de los casos, se haga así y se vaya por allá y esta la termine jalando, ¿no? Si tú pones diafragma rígido, esos puntos está diciendo que se van a deformar compatibles. Entonces, no te va a salir nada en esa viga. Decía, no sé por qué el ingeniero me ha dicho que lo peralte si al final el esfuerzo sale muy pequeño. Claro, porque le estás poniendo diafragma rígido. Si quieres analizar esta viga, tienes que analizarlo con una estructura sin diafragma rígido. Asumiendo de que no hay diafragma rígido. Para proveer la tracción y tensión que vaya a salir. Tracción y compresión que vaya a salir en esa extra de acá. Pero una luz entre 10 me parece bien. En algunos casos que a veces puede ser muy grande, podría ser una luz entre 12. El típico tridimensionamiento me parece que es correcto para poder hacerlo. Mi pregunta era más si podría hacer cambios. Claro que sí, eso lo dejamos, creo que en el documento, ¿no? Creo que eso lo dejamos en el enunciado, ¿no? Y les comenté. A considerar que la arquitectura es flexible, que el arquitecto es flexible y hagan los cambios siempre justificándolos como lo han hecho
Se pueden hacer, claro que sí. Les colegí eso en el enunciado, creo. Y les comenté también. No, lo que quiero es que avancen al final, ¿no? No que se queden... La arquitectura no quiere que... No estamos en un proyecto real, esto es académico. Cuando vengan un proyecto real, al final van a tener que ir con el arquitecto, ¿no? Sentarse y consensuar con el arquitecto, como les dije, en un proyecto real. Acá no estamos ahorita para meter problemas de coordinación, ¿no? Estamos más para la parte técnica, ¿no? Ok. Ok, muchachos. Entonces, hasta ahí creo que fueron las consultas. Si hubieron más consultas, me avisan. Continuemos entonces. Claro que sí. Me dicen acá si puedes prender tu audio. Sí, prende tu audio. Ingeniero, buenos días. ¿Me escucha? Claro que sí, buenos días. ¿Puede proyectar el plano, por favor, de trabajo escalonado? Lo voy a abrir, lo había cerrado. Justamente está abriendo ahorita el AutoCAD. Ya. ¿Podría ir a la arquitectura, por favor? Es en esa parte de los baños, ¿no es un ducto el que está ese que está con una X? Que sí. Tiene una ventana arriba. No, la parte, sí, la parte izquierda. Ah, acá. Sí. Sí, este es un ducto. Sí, mi pregunta era sobre qué tipo de viga, porque obviamente va a tener que ir una viga por ahí, ¿no? En toda la losa. ¿Acá o abajo? Ah, en el borde izquierdo y abajo. ¿O no? Acá abajo es como un muro de tabique. Y acá es el muro pasado, ¿no? ¿Esto? Sí, sí. Si es que estructuras por partes, si es que pones acá... que me parece un poco más complejo, pero no sé si este muro hay. Acá podría haber una viga y... me parece más complejo así. Yo creo que así, con el muro de acá hasta acá, me parece que es más mejor. Y tengo todo un muro completo hasta acá, ¿no? Okay, y esto es un solo paño. Un par de consultas más, por favor. En claro. La parte de donde usted colocó sus... sus placas, en la parte de abajo, en la parte entre la escalera, parte izquierda y parte derecha, yo he colocado una pequeña viga peraltada de 15 por 50, ya que, como he visto en la arquitectura, es para separar ambientes. ¿Usted cree que es correcto colocarla? ¿Acá? Sí, ya que para separar ambientes... ¿De acá con este? Claro, me pareció lo correcto, ¿no? Más que todo por por lo estético. Sí, 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 ya. Y vuelve a la parte estética... Sí, es correcto. Sin embargo, esta viga va entre placas y lo que ahí podría... no tengo placa. En esa parte no tengo placa. Tengo solamente... es esto. Sí, es ahí nomás. Ahí nomás, en la parte derecha nomás tengo la placa. Ya. A ver, déjame ver. ¿Hiciste algo así? ¿Hiciste, no sé, una plaquita por acá? Claro, ahí tengo todo un muro, todo el contorno de la escalera. Y ha puesto algo, una viga así. Sí, de 15 por 50, ¿es correcto? Sí, sí, no. La viga, como les dije, puede ser viga chata o puede ser viga peraltada, porque es un tema de un sistema estructural de albañilería. Sí, lo hice más que todo por... ¿Hay muro acá? Sí, también hay muro ahí. Ya, si hay muro acá... Si hay un muro acá, por ejemplo, lo que sí es que la viga no está ya tan corta. Si estuviera así cortita como esto, podría haber algún problema más, pero como no es tan corta, de repente no hay mucho problema con el peralte. Pero te explico, cuando yo tengo entre placas, entre muros, lo que puede pasar es que se vuelve una viga de acople y haga de que los esfuerzos cortantes acá sean muy grandes. Tan grandes pueden ser de que pueda salirme refuerzo en diagonal, ¿no? Refuerzo así en diagonal. Pero esto es algo, pues, ilógico en nuestras edificaciones humildes de albañilería, ¿no? Entonces, lo que se hace corregirlo es reduciéndolo. Creo que eso está en estructuración también, por si acaso. Entonces, lo cambiaría por una viga chata, toda esa parte. Si es que
te sale muy alto el cortante. Si quieres desde un inicio evitarlo, ponle viga chata. Si quieres desde un inicio evitarlo, ¿no? Claro, ya. Y otra consulta, ingeniero, esa en la parte está de... por acá, por si acaso, para que lo puedan tener. Si mal no recuerdo. Y si no. A ver un segundito. Uy, ya está. Qué raro. Lo voy a buscar y les aviso en todo caso. ¿Cuál es la otra consulta? Estoy considerando 4 pisos y arriba un tanque elevado. En el tanque elevado, me pareció muy grande la losa de que está dejando. No sé si puede ponerla. Aparte tiene una altura de 2.90. ¿Está bien la altura? Me parece que esto está mal. Sí, claro. Y 2.5 metros cúbicos. Por eso, personalmente pienso que es demasiado, ¿no? Y para dos, puede, y dos puede, puede, ser, puede de altura. Ser que esto lo omitan. Creo que también en el le puse que esta parte era opcional, creo. Pueden sí, por ser esta parte. La había colocado, pero más que todo a manera que me quede como experiencia, está bien 2.90 de altura para un tanque elevado. Esto te da el sanitario, no lo sé. Esto te da el sanitario. El sanitario te dice cuánto es el nivel de altura para que pueda tener presión, ¿no? Ah, ok, ingeniero. Y toda la losa que han dejado también es correcto. ¿Espesor? Puede ir al plano puede ir plano de. En planta del tanque elevado de la derecha. Ya, o sea, todo ese espacio de losa estaría bien, no podría cortarla, porque yo pensé trabajarla de una losa maciza. O sea, hacerlo como un cuadradito y trabajarla de losa maciza. No sé si me dejo entender. Creo que no te dicen el tamaño de la losa. Creo que acá nomás lo ves, ¿no? Acá, este es el piso. Este es este piso, 13. Ah, no. Esto está mal. Acá no separa cuál es la losa y cuál es el techo. El techo es 10.40 y entiendo que este es 13.45. Pero no dice en dónde está la separación. Creo que acá está mal esto. Creo que acá debería haber sido 10.40 y todo esto es 10.40, 10.40. Por eso es que se ve el parapeto. Y por eso que se ve este muro y por eso que se ve proyectado el tanque. Y debería haber otro pequeño planito donde se vea este tanque. Y donde indiquen el nivel e indiquen cuál es la losa que debería de hacer. Entiendo yo que que también es lo mismo que has asumido tú, que todo esto debe ser la losa. Por lo que ponen la escalera de tipo gato acá y ponen este tanque acá. No lo sé tampoco. Eso depende del sanitario y del arquitecto en realidad. Por eso mi pregunta es que si está bien todo ese paño como losa, lo noté muy grande para el tanque. Realmente eso depende del sanitario del arquitecto. Eso no, o sea, las dimensiones de estos, si por ejemplo el sanitario del arquitecto, sí, yo quiero toda esta losa, si por un tema estructural yo lo pudiera esto pedir que lo reduzcan, no sé, por ejemplo, tengo un eje estructural por acá y por acá tengo un ducto y tuviera que colocar unas placas o algo, le digo, no, se me complica, no puedo reducir la losa. Si ellos me dicen, sí, en realidad la losa puede ser hasta acá, no hay problema. Ok, genial. Pero si es que yo tengo un problema estructural, pero si ellos me piden este tamaño de losa, nosotros lo hacemos. O sea, es un tema de sanitarias y es un tema de arquitectura. No es un tema de estructuras, el tamaño de la losa que está acá. Vaya, entonces está bien que lo haya trabajado como todo eso como un paño y Así es. Una losa aligerada. Sí está bien también, ¿no? No. O maciza. De maciza no, tiene que ser, ¿no? Maciza por el tanque, sí. 2.5 es 2.5 toneladas. Claro, ya entonces lo cambiaría a maciza, ¿no? Sí, a maciza y que haya muro de así desde abajo. Claro, desde abajo muro, todo. Desde abajo. Un muro lo subes nada más. Que sea sí, todo pues, de mañana. Sí, queda normal. Entonces trabajarlo con losa maciza. Siempre va losa maciza debajo del tanque, ¿no?
Sí, porque es muy pesado y concentrado, ¿no? Es 2.5 toneladas y concentrado en un área que comúnmente son pequeñas. Y este de acá, a veces ponen uno o a veces ponen dos, ¿no? Eso sí es, son muy pesados. Ok, Sí, es ingeniero, está muy bien. pesados. Gracias, eso sería todo. Gracias. Ya, no, gracias a ti. ¿Cuál es su correo, ingeniero? Se los escribo. Está en la primera sesión que hicimos. Lo escribo ahorita acá. Ahí está. Pero no se olviden, muchachos, en general para todos, que en la primera sesión por acá les dejé consultas, moscoso@uni.pe y bueno, esto es lo de las clases, ¿no? Dice que me mandó, vamos a ver. Acá. Y ya, no hay ningún mensaje, nada. Abro el archivo. Va a hacer consultas. Abro el archivo. Explica un poco, Oscar, no sé. Y abrí el archivo. ¿Algo? ¿Consultas? Quería saber. ¿Yo quería saber cómo se dibujan las viguetas? No, yo no quería saber. Tú dijiste que las viguetas no se hacen así. Y dejaste el comentario nada más. Lo que pasa es que no entiendo muy bien cuando me hacen consultas. Las consultas tienen que hacerlas un poco más específicas. Si dejas el mensaje, Oscar, así no se hacen las viguetas. Ok, ¿qué más? No sé. Ok, te entiendo. Y tú me dices que las viguetas se hacen así, con dos viguetas. ¿Eso te refieres? ¿A dos rayitas en vez de una rayita? Bueno, que no lo tengo. ¿En vez de una rayita? Ayúdame un poco, Oscar. Ah, dos rayitas, las dos rayitas. Ese es lo del esto. En vez de una rayita, dos rayitas. ¿A eso te refieres? ¿Quieres activar tu audio, Oscar, para poder entenderte un poquito? ¿Estás disponible? Claro, por favor, sí. Si no, así nos vamos a. Explícame, por favor, el No, comentario de señor, lo de las viguetas, porque como me dice que no se confundo. puede activar el audio hasta que no se pide permiso, pero como levanto la mano a veces no se ve. Ah, es que lo que pasa es que yo no veo lo de levantar la mano Ah, acá, sí, si no pues, lo se veo. Si responde. escriban en el chat, por favor. No, sino que hace ratito veo, bueno, también vi que en su plano dibujaba la vigueta con una línea, en realidad la representación es así, doble línea. Bueno, esa es la representación cuando haces una lectura de plano, ¿no? ¿Por qué? Bueno, así siempre lo he visto yo en los planos de estructurales, así lo representan la vigueta, por el espaciamiento Pero que tiene sabes. 10 centímetros por la tabla. Pero ¿sabes algún por qué tiene que Claro, ser porque la así? vigueta de 10, pues y como se ve esa línea cortada es la viguetita de la parte de abajo de 10 centímetros. Míralo, tiene 10 centímetros ese espaciamiento y el ladrillo es el espacio entre 30 centímetros. Ese es el porqué. Yo creo que no es correcto lo que dices, Oscar. Discúlpame. Sí, así es en todos los Te voy a planos explicar por estructurales. qué. Porque cuando tienes un plano, tú no mides esos 10 porque no está acotado. Uy, yo le puedo poner 11 centímetros ahí ese espaciamiento y nadie se da cuenta. Le puedo poner 9 centímetros y nadie se da cuenta. Las viguetas lo único que se hace es dar la dirección en la cual va a estar. Cuando estás en obra, inclusive no van ubican la ubicación de las viguetas correctamente con el plano, porque nunca acotamos esto, a menos que le digamos en el plano acotado. Si yo le pongo en el plano una cota, por ejemplo, empezar a 10 centímetros, a 40, 50, lo van a hacer porque yo le indico una cota. Pero de todas las viguetas que se encuentran ahí, no hay ninguna cota. Entonces, lo que van a hacer únicamente es hacerlo tal cual le diga el ingeniero. ¿Correcto? Sí, ingeniero. Perfecto. Muchas Ingeniero, gracias. una consulta respecto del plano que hizo la vez pasada usted. Quería preguntarle algo. ¿Puede Disculpe. abrirlo el plano Claro. que estamos estructurando? Creo que es este de acá. ¿Qué Dije, plan? ahí
El plano donde ya, su plano de planta que está estructurando con nosotros durante la especialización. La primera planta. Sí, ese que está ahí, Inge. Quería abrirlo un poquito para hacer una pregunta respecto de mi plano. Claro que sí. ¿Puede acercarlo a una viga chata, por ejemplo, la que tenemos, esa viga de 70 por 30 o 70 por 20? Acá. 70 por 20. Esa viga de 70 por 20. Sí, Inge, ahí cuando esa viga pasa a lo largo de esa viga peraltada de 15 por 40, prácticamente en esa zona se convierte en una viga tipo L. Como una viga tipo L, así es que es correcto. Sí, entonces, Inge, ¿puede abrir mi planito? Quiero ver el tema de si estoy haciendo bien. En la parte del eje 2, en el eje vertical 2. ¿Ya acá? Sí. Yo también hago casi algo similar, o sea, paso perfecto. Una viga chata, pero la conecto en esa viga, bueno, debe ser viga de Intel, yo le pongo como, viga como P. Para que conecte con el borde de la columna K. Exacto, exacto. Y aparte, en los baños, bueno, consideré que como son baños y a veces hay que estar metiendo mucho ladrillo, o algunos usan el Tecnopor por facilidad de llenar huequitos, yo, bueno, he colocado maciza. Entonces, pero no debo colocarle la representación, o sea, con suficiente con que coloque ahí ese, que es viga chata, que ese está en mi... Si así puedo es, hacer eso, ingeniero, está bien. Así es, así es, así es. O sea, ahorita como esa estructuración, realmente hay con una leyenda basta y de repente con el tamaño de la columna, las vigas y eso basta. Ahí está arriba, Inge, y también ya lo tengo ya, ya lo tengo perfecto. Para con esto, yo creo que con esto basta y no va a haber problema y sí se va a entender. No creo que el revisor tenga problemas con esto. En porque como una leyenda, basta con eso. Genial. En la presentación pero cuando a veces algunas partes no se entiende, lo que sí se hacen es muchos cortes. O sea, le haces un cortecito, si es que no, tú dices, creo que esto, si yo lo tengo en obra, no lo voy a entender, le hago un corte, y le pongo ahí un corte, un detalle de ese de ahí. No solamente este caso, sino otros, ¿no? Si, no lo sé, una parte de acá con la junta o algo, no lo sé. ¿Tú crees que no se va a entender? Comúnmente le hacemos cortecitos, los ponemos aparte y ahí se detalla. Por ejemplo, alguna vez me ha pasado con temas de vigas de cimentación, con cambios de nivel de cimentación. Entonces, a veces he tenido que hacer isométricos para poder... dibujar la viga de cimentación con zapatas en diferentes niveles y porque si no lo van a entender ahora si no lo hago, entonces ahí sí se podría hacer así, ¿no? Acá sí te recomiendo que le pongas esa viga chata porque estás metiendo este cachito en la losa, entonces esta misma parecía esta viga chata que le has puesto acá, ponle por acá así en el borde para que no se meta el cachito en la losa, si no estás 5 centímetros lo estás atravesando con una columnita acá. Este está bien, creo yo. Creo que estás utilizando el ducto que preguntó tu compañero. ¿Acá cuánto tienes? Ah, está bien, 1,60 m. Está bien. Creo que está bien. ¿Alguna consulta más? Sí, ni un rato, tenía un montón, sino que no me ha dado el tiempo, porque como viajo a veces, no... No, pero ahorita ahorita puedes decirme. Sí. Sí, un ratito, dije, creo que estoy buscando lo que está... Ah, ¿los apuntes? Sí, tengo un montón. No, búscalo con paciencia, y después me avisas para que actives el audio nuevo. Tranquilo. Ok. Inge, ¿con qué podríamos? Porque obviamente ahí pide un poco de creatividad en el tema de los planos, pero me gusta ser más preciso. Cuando vas a hacer la presentación del plano, bueno, yo hago las cosas importantes que te piden en la norma de 030, por ejemplo, las cosas que se deben colocar en un plano, que son derivas, desplazamientos que aún no se han calculado. De todas maneras, quería preguntarle, en mi caso o en general, ¿con qué tipo de suelo vamos a trabajar? ¿Y con qué Z vamos a trabajar? Zona 4, S1. Les voy a dejar un estudio de suelos más adelante. Ok, Inge. Por acá Ángel Fran Hanampa pregunta, ingeniero, ¿no dijo que debíamos considerar 1,80 m como mínimo para muros portantes?
Es 1,20 m el mínimo de la norma y la recomendación es 1,80 m. La recomendación es 1,80 m para arriba. ¿Qué pasa cuando tienes muros muy cortos? Cuando tienes muros muy cortos, la fisura diagonal no se forma. Porque se forma como que muy bajito, ¿no? Entonces, por eso se recomienda. Pero no significa que no trabajen. Sí trabaja, pero es mejor dejarla que se forme la fisura diagonal, ¿no? Por eso es que la recomendación es 1,80 m, pero no es algo todavía forzado, sino es una recomendación. Creo que eso les comenté. Había unos... Creo que eso estaba por acá. También. Creo que eso les comenté por algún lado. Creo que por ahí algún lado comenté sobre eso, lo de los muros. Creo que el de acá. Creo que el de acá. Existen algunos muros que tienen longitudes entre 1,20 m y 1,80 m que podrían proponerse como albañilería. Aunque la recomendación es más de 1,80 m, el 060 dice mayor que 1,20 m, pero se recomienda que estos no sean elementos principales, es decir, que tomen mucha, mucha carga. Creo que por acá también había otro, en el ejemplo de acá, y que también les comenté. El muro 3, el 3 es el de acá. El muro tiene una longitud de 1,50 m, no es mayor de 1,80 m como se recomendó, pero es mayor que 1,20 m, más de lo que indica la norma. Se está tomando como albañilería siendo un poco liberal para aumentar la cantidad de muros de albañilería y no descompensar la rigidez en la dirección horizontal y evitar torsión. Entonces, sí es más o menos por ahí, ¿no? Dice, dije que debíamos trabajar en este caso con 1,80 m. Ah, dijo que debíamos trabajar en este caso con 1,80 m, por eso llené placas, ese eje de placas, porque no me daban las distancias. Yo dije que debería ser con más de 1,80 m. Así dije, Ángel. O dije que era una recomendación, y creo que acá están los dos ejemplos. Que íbamos a trabajar en este caso. No recuerdo eso. Pero el que tú tienes, no lo tengo acá ahorita. Yo creo que no estaba mal, creo que eso te comenté, ¿no? Creo que te comenté. Y creo que puedes colocar en el informe. Eso no pueden colocar. El ingeniero dijo de que trabajemos con más de 1,80 m. No pueden colocar eso. No va a entender el revisor. Acuérdense que un revisor, y les expliqué eso. Un revisor coge un proyecto con su criterio. Entonces no puede hacerlo no va a hacerlo de esa manera. Entonces, lo que tienen que hacer es, se está considerando hacer explicaciones como estas, ¿no? Hacer explicaciones como estas, ¿no? Así debería de ser. Hacer explicaciones como estas. O explicaciones como la que dije abajo. Si quieren utilizar, por ejemplo, en el caso tuyo, que has hecho, por ejemplo, algunos muros menos de más de 1,80 m, podrías escribir, para muros entre 1,20 m y 1,80 m, la formación de las fisuras diagonales por cortante no se forman en su totalidad. Eso está en los comentarios de la norma 070, por si acaso. Y por lo que se ha considerado para este proyecto, todos los muros de albañilería tengan mayor de 1,80 m. Esto hace que las placas, que se aumenten la cantidad de placas. Esto se verificará más adelante en el análisis estructural. De tener muchas placas, se reducirán para optimizar el proyecto. Algo así. Entonces, si un revisor lee esto, lee el criterio que tú estás usando, Y te va a dar el visto bien debido a eso, ¿no? Algo así lo tienen que manejar. Oscar Núñez pregunta por acá. Ingeniero, ¿los parapetos qué altura tendrán? No aprecio bien claro la arquitectura. Ah, creo que no dice. Vamos a ver si hay cortes. Acá están. 90 centímetros. ¿Y se puede usar la misma albañilería en el caso? Yo recomendaría que sí.
Yo recomendaría que sí, porque yo recomendaría que sí, estar cambiando de, primero estar cambiando, yo estaría en obra y me dijera, usa en uno para pandereta y en el otro usa sólido y tengo dos ladrillos y voy a esperar a que terminar con uno. No lo sé, me pareciera un poco más raro. A menos que use otro tipo, ¿no? Los ladrillos estos, tipo albañilería armada, las bloquetas para colocar acero en el centro, se podría de repente, se podría usar, ¿no? Pero yo no creo que sean muchos, así que podría usarse algo así. Los de la azotea. Los de la azotea comúnmente es 1,80 m. Ah, no dicen, ¿no? Los parapetos de acá de la azotea dicen 50 centímetros en esta zona nada más. Pero creo que sí está bien. Creo que sí está bien porque no hay nada acá. No lo sé, esto es arquitectura. Pero yo sé que cuando tienes un muro acá, tiene que ser por lo menos de 1,80 m. Creo que ese es el muro con el vecino, ¿no? Creo que el muro cuando es con el vecino es por lo menos 1,80 m. Pero creo que eso es cuando hay acceso a la azotea. Si no hay acceso, creo que no hay problema con eso. No lo sé bien. Y acá sí le ponen, ¿no? Parapeto 1,10 m y parapeto 50 centímetros. Acá solamente está proponiendo en esta zona de acá. Por acá interno dice ladrillos King Kong 18 menores de 30% vacío. Sí, podría ser los ladrillos sólidos. Esos son los ladrillos sólidos. Ladrillo King Kong 18 hueco menor de 30% vacíos es los ladrillos sólidos. Ladrillo King Kong 18 huecos más de 30% vacíos son ladrillos, ladrillos huecos. Ladrillos huecos. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Acá les he dejado unas distribuciones adicionales, unas estructuraciones adicionales. Este de acá, no sé si ya les había mostrado. Este de acá es una estructuración, no está calculada, es una estructuración igual, o sea, se ha estructurado, para que tengan otro ejemplo. Acá hay otro. Este no está churado, la albañilería, pero traten de guiarse de que si están con dos líneas así, con dos columnetas, ese es albañilería, por si acaso, ¿ya? Por si acaso. Por si acaso. Ah, y se pueden guiar también por esto, ¿no? Entonces, este es otro. Este es otro. Creo que es el último. Este es otro. Otro estructurado. Entonces, le estoy dejando estos también para que se puedan guiar. Para que tengan ahí de ejemplos, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Ahí está. Dice Ángel Franja Nampa. Dice, el ducto ubicado en los baños, este de acá, no se aprecia en el plano. En el ejemplo 3, no se aprecia en el plano. En el ejemplo 3. En el ejemplo 3. ¿El que acabo de mostrar ahorita, te refieres? ¿Este? Ah, ya. Este. El ducto de los baños. No hay ductos, creo. Creo que no hay ductos. Creo que te refieres a este o este. ¿A estos? Son duchas, correcto. Sí, no, el ducto ellos lo manejan acá. Y creo que para este de acá deben estar haciendo un extractor. Así es.
A eso creo que te refería, ¿no? En el de arriba sí no tiene, este no tiene ventilación, deben estar usando un extractor, ¿no? Deben estar usando un extractor. Ok, en interno me dicen, ¿ese ducto está bien trabajarlo con vigas chatas de 25 por 20 o podrían tener menor ancho? El de nuestro trabajo. Como les dije, la losa de acá, a ver, creo que eso está por acá. Acá. Acá puede ir, como habíamos hecho, una viga chata de 25 por 20, así. Y acá podría ser también 25 por 20 o podría ser 15 por 20, porque este es de cierre en realidad. Es cierre, ¿no? Ah, diría de repente 25 por 20, si es que el techo viene así, ¿no? Si es que lo van a hacer así, este va a cargar este pedazo de losa y si va a cargar acá la viga chata, va a llevarlo acá, bueno, va a llevarlo acá y este va a llevarse acá y este va a llevarse acá. Si fuera losa maciza, ahí sí dijera una viga de 15 o 25, realmente no hay problema porque es fierro nada más, ¿no? Pero si fuera losa aligerada sí está distribuyendo, ¿no? Entonces podría ser de 25 mejor, creo yo. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿La losa es más recomendable para ese baño? No necesariamente, eso va a depender. La única losa maciza que podría ser acá es por un tema de de las tuberías. Si, por ejemplo, nosotros vemos que hay muchas tuberías por acá pasándose, es mejor losa maciza. Es mejor losa maciza, ¿no? Pueden ustedes considerar de que va a ser, ¿dónde lo ven eso? En un plano de sanitarios. Desde un inicio ponerle losa maciza, no se hacen problemas. Asume, si quieres, ponle ahí tus tubos y no se hacen problemas. Y ya, quedaría ahí, ¿no? Así es, así es. Pero, creo que sí. Sí, pues el ducto, ¿cómo sería? Lo que pasa es que si ponen acá un ducto principal, el ducto principal debe estar por acá y acá deben estar jalando para acá. El tubo principal debe estar pasándolo por acá. Pero eso depende de sanitarias, no de la estructura. Podrían ustedes acá ahora académicamente asumir, sí, van a pasar muchas tuberías por ahí. Yo sé, comúnmente colocan acá, el es el otro, pum, le ponen losa maciza, ¿no? Creo que supongo, Oscar hizo así, creo. Lo tengo acá. Oscar hizo así, ¿no? Asumió de que iba a pasar tuberías por ahí. Es académico, ¿no? Pongo losa maciza, ¿no? No me hago problemas. Algo así, ¿no? Correcto. Ok, muchachos, muy bien. Qué bueno que se hayan metido en su proyecto, hayan revisado, tengan consultas, tengan ahí conflictos. Eso es bueno, porque están ahí viendo, manipulando. Eso es lo que va a suceder. Tengan en cuenta que muchas cosas, es un tema académico, porque es un proyecto real, hay muchas cosas que van a tener que coordinar con los otros profesionales. Nosotros no tenemos otros profesionales ahorita. Van a tener muchas cosas que consensuar. Imagínense que si estructuralmente entre nosotros estamos consensuando cosas, imagínense cuando vaya un arquitecto, cuando tengan un ingeniero sanitario, cuando tengan el ingeniero eléctrico, cuando quieran coger un muro portante tuyo, no, este lo voy a utilizar para acá, el este, el otro, y van a tener que buscar más soluciones y más soluciones. Y más por la coordinación, ¿no? Más en el tema de la coordinación. Va a ser un poco pesadito a veces ese. Se vuelve, ¿no? Perfecto. Continuemos entonces. Este les comparto para que lo tengan ahí de referencia. Y vamos acá. Vamos a continuar entonces con la parte de modelamiento estructural. Les hago recordar nuevamente. Los modelos estructurales son relativos,
no te va a dar un valor exacto final. ¿Ya? No tenemos que pensar, ah, no le puse esto, sí le puse esto, este ingeniero sí le pone, yo no le pongo, que esto. Traten de siempre entender el por qué. Traten de entender por qué ponen algo o por qué no ponen algo. Por qué lo usan, por qué no lo usan. Yo preferiría más que entiendan el por qué que solamente sigan lo que otro hace. Porque eso les va a ayudar a generar criterios y poder utilizarlo para otros proyectos. Traten de entender el por qué ponen una cosa, por qué no ponen otra cosa. Y eso es lo que les voy a ir enseñando. Les voy a dar algunos fundamentos de algunos modelos estructurales que vamos a hacer. Entonces, vamos a arrancar con el... No sé si llegaron a ver este video, espero que lo hayan visto. Y vamos a arrancar con ese, con el ETAPS. Entonces... Vamos a arrancar. Acá tenía el ETAPS que lo había abierto. Vamos a abrir. ¡Wow! ¿Por qué me salió tanta cosa? ¿Cuándo habré movido que me han salido todas estas cosas de acá? Bueno, como les había comentado, en la primera opción que termina saliendo, salen estas tres opciones. Yo comúnmente uso esta última opción para empezar de cero. Y yo en la actualidad comúnmente hago proyectos comúnmente de cero. O sea, arrancando de cero. Pero puedes usar la segunda opción, que es que algunos, algunas propiedades ya estén definidas por defecto, porque tú lo creaste en algún modelo anterior. Y la primera opción es una ventana por defecto en general. Hay algo que quiero que tengan en cuenta, que a veces tenemos problemas con el programa. Primero que como es el ETAPS, nos vamos a tener que apegar muchas cosas al tema de programa. Y algunas cosas que le voy a decir, esto es programa. Esto no es modelamiento, esto es un tema de programa. Y otras cosas que van a ser, esto es modelamiento, es por qué. Tenemos que tratar de diferenciar eso. Algo que es un tema de programa no significa que se tenga que hacer así o no se tenga que hacer así estructuralmente hablando. Es un tema del programa. Es un tema que el programa lo hace así o tiene esas opciones. No tiene otras opciones de repente. O de repente tiene más opciones, pero no necesariamente tú las tienes que usar todas. Puedes usar la más simple, aunque tenga muchas más complicadas, es un tema de programa. Acuérdense que este es un programa comercial. Como es un programa comercial, van a haber una gran cantidad de opciones, un montón de opciones para poder hacer cosas. Y van a estar muy masticaditas. ¿Por qué? Porque justamente lo que es para el comercio, es para poder cualquiera puede usarlo para que puedan tener un gran mercado, ¿no? Para que puedan tener un gran mercado. Entonces, van a encontrar esas cosas ahí. Entonces, por ejemplo, arranquemos con uno. El ETAPS maneja las etapas de análisis estructural y diseño estructural por separado. Entonces, tienen que tener muy claro cuál es el análisis estructural y cuál es el diseño estructural. El análisis estructural, acuérdense que es fuerzas en mi estructura para obtener fuerzas internas. Tengo fuerzas externas en mi estructura para obtener fuerzas internas. ¿Qué fuerzas internas? Momento, cortante, axial, torsión, desplazamientos. El diseño es lo que yo hago con eso. Yo las decisiones que tomo con eso, con ese resultado del análisis. Oye, me sale un momento de tanto, le pongo tanto fierro. Oye, me sale una cortante de tanto en el muro, hay que pasarlo a cabeza. Oh, está bien el muro en soga. La continuación es la etapa de diseño. Entonces, por ejemplo, el programa ETAPS no tiene un diseño estructural para albañilería. Si lo tuviera, seguramente sería para Estados Unidos o de repente los países donde más vende este programa. Entonces, y el Perú es muy diferente a otros países de albañilería. El diseño de albañilería es muy diferente al de otros países. Entonces, más que seguro que es muy difícil
que implementen el diseño de albañilería en el programa. Si lo hacen, por algo específico interno seguramente es. Pero, si no tiene diseño de albañilería. Tiene para poder colocar como material mampostería. No sé si en alguna opción por ahí hay alguna cosa especial de repente con cargas axiales, no lo sé, pero no he encontrado algo en específico. No por el Perú, sí, exacto, y por muchos otros países, ¿no? El tema de la albañilería, por ejemplo, es por el tema del ladrillo, tiene muchas características diferentes y cada país ha adoptado diferentes metodologías de diseño. Entonces, sería muy, muy complicado. Por ejemplo, el espectro de diseño, que no es nada complicado un espectro de diseño hacerlo, antes no había para todos. El espectro de diseño había para norma ACE, para algunas otras normas, Nueva Zelanda de repente, o algunos muy generales. Pero no había para cada país. Y por allá, por el año 2015, empezaron a colocar el espectro de diseño para cada país. Para Perú, para Chile, creo que para Colombia, Venezuela, y empezaron a colocar el espectro de diseño. Que no es complicado, como les digo, hacer un espectro de diseño. El diseño de albañilería me parecía mucho más complicado. Pero un espectro de diseño me parecía que era muy complicado. Y a pesar de eso, no había. ¿Cómo lo hicieron? Lo trabajaron con los dealers en cada país. Por ejemplo, el dealer oficial, hasta donde sé, en Perú, es el ingeniero Jorge Cabanillas. Y el ingeniero Jorge Cabanillas, entiendo yo que es el que, junto con CSI Caribe, aportaron el diseño de cada uno de los países, bueno, en este caso Jorge Cabanillas es de Perú, y se lo mandaron. Es por ello que hay una curiosidad muy interesante en el programa ITAPS, que existe Espectro 2003 y Espectro 2014. Eso se lo voy a mostrar más adelante y le voy a explicar un poco de eso. No hay norma en el 2014, pero existe espectro 2014 en el ITAPS. ¿Por qué? Después más adelante le cuento esa curiosidad. Pero es algo así, ¿no? Entonces, tengan diferencias. Tema de programa es una cosa y tema de modelo estructural de las estructuras es otra cosa. Traten de diferenciar. Traten de diferenciar, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a arrancar va a ser con esto de acá. Le voy a colocar acá. Dato, vamos a trabajar ahorita con el MKS. Las unidades MKS son unidades que se trabajan en pocos países. No es una unidad oficial, no es la unidad con la que se debería trabajar internacionalmente. Es como decir, Estados Unidos trabaja con las unidades personalizadas de Estados Unidos, que ya dejaron hace tiempo de llamarse unidades inglesas, porque allá no usan esas unidades, ya dejaron de usar hace tiempo, que son pulgadas, pies, libras, ya no usan ellos, usan el sistema internacional. Y en Estados Unidos, ellos sí siguen usando aún estas unidades. Pero en paralelo están cambiando a lo que son el sistema internacional, ¿no? Megapascales, newton, kilonewton, milímetros, metros, ¿no? En el caso de nosotros, como que aún es un poco reacio cambiar las unidades. Nos es un poco reacio. Aún trabajamos con kilogramos en vez de newton. Aún trabajamos con toneladas en vez de kilonewton. Aún trabajamos con kilogramos fuerza por centímetro cuadrado en vez de megapascales. Pero, dato muchachos, en algún momento va a haber el cambio. Primero, noten de que la norma es 0.60. Por donde la vean, todo está con unidades internacionales. Milímetros, megapascales, newton, kilonewton. Por donde lo vayan a ver, siempre van a encontrar eso. Y recién las unidades cambiadas están al final. Para empezar, ya es eso. Y lo mismo sucede, si mal no recuerdo, con la norma 0.70. Creo que con la norma 0.60 sucede algo parecido. Creo que las unidades por ahí las han tratado de utilizar con el sistema internacional en vez de kilogramos fuerza y esos, ¿no? Entonces, en algún momento, ahí está, miren, han hecho esto, megapascales y en paréntesis ponen kilogramos fuerza centímetro cuadrado. Pero en algún momento esto se va a dejar de usar.
Así que traten de acostumbrarse, si pueden, a utilizar el sistema internacional, que lo tengan de referencia. No es muy complicado, es multiplicar por un 10, dividir entre 10 y cosas así. No es muy complicado, por si acaso. Entonces, nosotros sí vamos a utilizar MKS porque por ahora estamos así. Y nada más. ¿Ok? Y lo primero que me va a pedir son las grillas. Entonces, ¿qué son las grillas? Acá hago una pequeña explicación de esto. Vamos a empezar a ver un poco de esto. Grillas. El ETABS usa grillas que apoyan al modelamiento estructural. Nótese que las grillas son un apoyo para el modelamiento estructural. Es decir, estas no entran en el análisis. Solo ayudan a dibujar la estructura, la estructuración o la estructura en ETABS. Ayudan a dibujar. Traten de ser un poco firmes en dejar de decirle dibujo en el ETABS cuando realmente es un modelamiento estructural. ¿Ya? Dibujas en el AutoCAD, dibujas en Revit, dibujas en todos los programas de arquitectura, dibujas. En el ETABS, en el SAP, en estos programas, modelas. ¿Cómo que modelo? Igual veo un dibujito. No, esa es la representación del modelo. Pero ahí no estás dibujando. Ahí estás modelando. ¿Por qué? Cuando tú agarras y colocas una columna, tú lo que estás haciendo es colocando esta coordenada, X, Y, Z. Estás colocando esta coordenada, X1, Y1, Z1, y estás colocando la conectividad, I, J, inicio, final. Y colocas las características de este elemento. Un elemento tipo línea, módulo de elasticidad, módulo de Poisson. Lo estás modelando en realidad. No lo estás dibujando. Lo estás modelando. Lo que estás haciendo es internamente indicando los nudos. Se van a formar grados de libertad en este nudo. 6 grados de libertad por cada nudo. Tengo las direcciones acá, las coordenadas, la conectividad es para poder hacer el análisis matricial. Entonces tú lo que estás haciendo en realidad es modelar, no dibujar. ¿Lo pueden decir dibujar? Sí, está bien, o sea, para un tema de practicidad, pero la palabra correcta es modelar. Ya cuando lo vayan a hacer sus informes, no se dibuja en estos programas, se modela. Por eso es que lo coloco entre comillas. Entonces puede usarse la cantidad de ubicación que uno quiera indiferentemente. En el caso de las grillas no entran en el análisis, no son parte del modelo estructural, son solamente ayuda. Se recomienda hacer coincidir las grillas con los ejes estructurales. Esta es una recomendación personal. Ustedes no vayan a decir que les he dicho que lo hagan así. El siguiente escalonado, el ingeniero dijo que solamente tengo que hacer así. No, yo no he dicho eso, es una recomendación que les doy. Yo lo que comúnmente hago es colocar las grillas sobre los ejes principales. Se recomienda hacer las grillas con los ejes estructurales. Aguante. ¿Cuáles son los ejes estructurales? Los ejes estructurales son aquellos por donde se transmite la carga lateral principalmente. Esto porque contiene los elementos estructurales principales. Al hacerlo coincidir, este ayuda a tener una mejor visión en el proyecto de estructuras. Por eso lo recomiendo. Pero uno puede ponerle las grillas que uno quiera, no se preocupe. Yo recomiendo que, por ejemplo, si tengo esta parte, yo recomiendo colocar las grillas acá, tal que atraviesen estos dos muros que para mí son importantes. Y acá también podría utilizar una grilla, por ejemplo. Podría utilizar esta grilla. Porque de esa manera yo puedo modelar la plaquita desde acá hasta acá. Esta plaquita la puedo modelar desde acá hasta acá utilizando esta grilla. Pero yo digo, no se recomienda usar debido a que no es un eje estructural. Yo no lo recomiendo. No significa que está mal, no significa que el análisis va a salir mal. Te va a salir lo mismo. Se recomienda que pase... Ah, ya. Y esta es otra cosa adicional, por ejemplo. Esta es otra recomendación.
¿Qué pasa con modelos como estos? Por ejemplo, he visto por ahí que uno de ustedes ya está proyectando con vigas chatas medio excéntricas, ¿no? Que no necesariamente está en el eje estructural. ¿Y por dónde iría mi grilla, por ejemplo, ahí? Entonces, se recomienda que pase por el centro de las placas y muros de albañilería. ¿Por qué? Porque ellos son los que realmente disipan energía, no las vigas. Las vigas se están conectando. Y no son las principales en el modelo estructural. No son los que van a disipar energía. Ingeniero, pero está un poquito movido más a la izquierda, más a la derecha. Puedes considerar eso más adelante con un insertion point, que hay una opción que te da el programa. Pero no es algo importante. Los importantes son tus muros, tus placas. Ellos son los principales que aportan rigidez, estabilidad y resistencia a las fuerzas laterales. Cuando vayan a modelar, piensen bastante en esos elementos. No en que se vea bonito. No necesitan que se vea bonito. Y no por las vigas, pues estas últimas no son las principales, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá hay una línea. Hay una línea acá. Vamos a hacer nuestras grillas, ¿les parece? Con nuestro planito. Voy a quitar esto. Y acá. Vamos a hacer nuestra grilla. ¿Les parece si hacemos las grillas acá? Vamos primero con las grillas verticales. Por ejemplo, acá, ¿en dónde haría la...? Acá creo que está claro, ¿no? Que una grilla la haría acá en el centro, porque está en el centro de esta plaquita, que es el eje, y justo por ahí pasa la viga, ¿no? Por ahí pasa la viga. Y la viga chata, inclusive, ese es su centro, así que tampoco habría mucho problema por ahí. Acá, lo pongo acá, ingeniero, ¿ese es un eje estructural? No. ¿Y por qué coloca ahí si no es un eje estructural? ¿No está diciendo que tienen que pasarlo, recomienda por los ejes estructurales? Comúnmente, adicional a lo que les he dicho, coloco en los extremos para poder cerrar las grillas. Esto no es por el volado. Lo hago para poder únicamente cerrar el plano, el área de mi proyecto. Yo comúnmente hago eso. Si alguno no quiere ponerlo acá, también puede ser. No hay problema. Pero comúnmente yo lo pongo así, lo coloco para poder cerrar, ¿no? Vamos con otro. Por ejemplo, acá ya tengo este problema, ¿no? Lo pongo acá en el centro de la viga, lo coloco acá en el centro del muro. Y hay algunos, mire, por ejemplo, como este, ¿no? Que tengo que este no está en el centro de esta placa. Tendría que utilizar dos ejes. Este está bonito para colocarlo. ¿Cómo podría ser, por ejemplo? Acá está claro que el centro de la viga no va, ¿no? Acá está claro que el centro de la viga no va. Pero el centro del murito y el centro de esta columneta está bien. Pero acá, ¿cómo creen que lo haría? Lo tendría que colocar otra grilla ahí. Así. Dos grillas. Coloco solamente una grilla, la de la placa. Y de repente las otras así movidas. Coloco de repente la de las muros de albañilería. Y la de la placa no. ¿Qué opinan ustedes, muchachos? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes, muchachos? Con lo poco que hemos hablado, ¿qué opinan ustedes? ¿Cómo colocarían esa grilla? ¿Dos grillas? ¿Una grilla? Si es una por la placa, por el muro de albañilería, ¿cuál sería su criterio? ¿Cuál sería su criterio para colocar esa grilla? Por acá dice, la que pase por más elementos estructurales. ¿Por qué? Entiendo yo, completo tu idea, por favor, permíteme. Porque como hay más elementos estructurales, vendrían a ser los elementos que principalmente disipen más energía y el otro pasaría a ser un poco más secundario. ¿Algo así? Perfecto, me parece un buen criterio.
Por acá dice ambos. Utilizaría ambos. Dos. ¿Por qué ambos? Porque piensas de que de repente ambos son principales. Entonces necesitaría ambos tenerlos. Alinea todo uno solo, claro, pero corran las columnitas alineadas a la placa. Corran las columnitas alineadas a la placa. Ah, ya. Las columnitas y los muros, el muro también, ¿eh? El muro también, a la placa. Solamente con el eje de la placa. Porque la placa de repente tiene más rigidez por el material y va a ser un elemento más importante. Algo así, más o menos, lo que le he dicho, vas a decir. Yo creo que todas las opciones son correctas. Cualquiera de las dos dice ya que la diferencia es correcta. Muy bien el que me ha escrito en internet. Cualquiera de las tres opciones es la correcta. No hay problema. Veamos cuál podría ser el problema de modelar uno y otro. Si uno modela un elemento, voy a exagerar un poco, ¿ya? Voy a exagerar un poquito. Si uno modela un elemento ahí y modela otro elemento acá, voy a exagerar un poquito. Esto es como es, ¿no? Esto es como es. Y yo lo modelo, voy a ponerle, vamos a ponerle una línea acá. Una línea algo así. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Me ayuda. Ahí está. Que debería ser un poquito más. Voy a exagerar un poco más. ¿Cuál es el problema que hubieran dos elementos? Es que el problema es que existe una excentricidad. Analicemos qué es lo que pasaría. Lo que existe acá es una excentricidad. Entonces, si en algún momento yo tengo una fuerza acá, lo que va a pasar es de que esta fuerza, en realidad, debería de generar un momento acá. ¿Me siguen más o menos? Esa fuerza, pongámosle que tenga una fuerza P, y acá le voy a poner un en minúscula. Una fuerza P, entonces lo que yo debería de tener acá, ¿sí me siguen más o menos? Fuerza P por esa excentricidad. ¿Qué tipo de fuerza es esta? Un momento torsional en ese elemento. O sea, si existe una fuerza acá, lo que realmente está pasando es que hay una excentricidad. ¿Sí me siguen? ¿Sí se entiende más o menos? Existe una excentricidad. Y si existe una fuerza por acá, la fuerza va a haber acá también. O sea, esa fuerza se va a trasladar y lo que le corresponde a cada una de estas. Pero debido a esta fuerza y al eje estructural, va a existir una excentricidad.
Entonces, va a existir un momento torsional adicional en este muro. Y ese momento torsional es un esfuerzo que si yo lo pongo acá, junto, si yo lo modelo junto esto, excentricidad cero. Y lo que le estoy diciendo es, no hay eso. ¿Es correcto? ¿Me siguen? No los leo por ahí. ¿Me siguen más o menos? Oscar comenta, el ascensor también no se puede, de repente no se puede mover por las dimensiones definidas. No, estamos hablando del modelo estructural. No vamos a hacer cambios ya en o sea, como digo, esto de los grillas me refiero solamente al modelo, para modelar. No es que si lo pongo alineado es para mover el elemento. No, 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 no. Solamente para el modelo. Solamente para el modelo. A eso me refiero. ¿Se entiende esto? ¿Me están siguiendo o no me están siguiendo? No se entiende. No, no he sugerido aún nada. Primero quiero saber si esta parte se entiende. Quiero saber si esta parte sí se entiende. Se entiende el problema. Quiero que entiendan el problema. Se entiende el problema. Se entiende el punto. Ok, genial. Se entiende el problema, se entiende el punto, se entiende cuál es lo que estaría pasando. Si tengo este elemento, por ejemplo, la placa que está por allá, que la puedo poner así, y este, por ejemplo, el muro de albañilería o las columnas, si existe una fuerza por acá, entonces lo que termina sucediendo es de que podría existir una excentricidad. Y este momento torsional, ¿dónde lo vería? El momento torsional lo vas a ver en esfuerzos. Porque si tú ves con fuerzas laterales nada más, no lo vas a ver. Se va a salir la misma fuerza. Si tú le pones fuerza lateral, te va a salir la fuerza que le contenga este muro. Pero si ves esfuerzos, ahí sí vas a ver la variación. ¿Es correcto? Pero como uno de sus compañeros dijo, esto, en nuestro caso, es muy chiquitito. Y podemos asumir de que el efecto torsional que pueda tener se pueda ser cubierto por muchas cosas. Uno de ellos, por todas las amplificaciones que le hacemos a las fuerzas. El espectro es un espectro conservador. Los materiales son materiales conservadores y cosas así, ¿no? Entonces podemos decir que este pequeño efecto, que podría ser que amplifique la carga de alguna manera local, que lo podría revisar con esfuerzos, podría ser despreciable, no porque sea pequeño, sino porque va a terminar siendo cubierto por las capacidades que comúnmente, los factores de amplificación, todo lo que nosotros comúnmente le agregamos. Para eso es, por los factores de seguridad, para eso es todo ello. Y eso se lo voy a colocar por acá. Si es que la excentricidad es pequeña, pongámosle que sea una excentricidad de repente menor del 20% de repente, 20% del espesor. Es un criterio que le estoy poniendo, no está en ningún lado. Podría asumir que el efecto
torsional local que amplificaría los esfuerzos en los otros elementos son cubiertos por el diseño conservador y la variabilidad de la respuesta estructural. Es decir, podemos considerar solo una grilla y modelarlos alineados. ¿Se entiende? El espesor del elemento. El espesor del elemento. Del elemento. Por ejemplo, si lo colocamos en la placa, al que le afectaría sería el muro de albañilería. Si lo modelo en el muro de albañilería, al que le afectaría es en la placa. Podría utilizar el criterio que dijo por ahí Ángel. Ángel dijo, le puedo colocar en los elementos que tienen más carga. Así que al otro elemento le va a venir menos carga porque los otros elementos van. Así sería el espesor del elemento afectado. Entonces, podría hacerse también ese criterio, ¿no? Ahí me parece un buen criterio. Así también se puede usar el muro o el elemento vertical en general. El elemento vertical o el eje, perdón. El eje por donde más elementos verticales pasen o más elementos resistentes pasen debido a que estos serán los elementos principales en este eje, que es el criterio que dijo por ahí este Ángel, ¿no? Y así van sacando ustedes los criterios y los van justificando. Lo van haciendo un pequeño análisis y justifican lo que van a hacer. Tiene que ser exacto. Si lo hacen exacto, le ponen el un centímetro más que tiene, no sé cuánto, 2 centímetros, no sé cuánto tiene. La distancia de acá hasta acá, 2.5 centímetros. Si ustedes le ponen exactamente la ubicación, tampoco está mal, obviamente, ¿no? No está mal. Si le ponen en uno, si le ponen en otro, tampoco yo creo que estaría mal. No creo que deberíamos hacernos mucho problema con eso. Existen muchos factores que los investigadores utilizan para poder cubrir todas estas, digamos, irregularidades accidentales que se manejan por defecto las estructuras reales. Comúnmente se hace eso. No debemos de asustarnos mucho. Entonces, yo voy a usar personalmente el del muro de albañilería. ¿Por qué? Porque me parece que los muros de albañilería son los principales. Las placas van a estar lejos. Estas van a soportar esta que le pongo, que se le aumente el momento de torsor que quiera. Porque estas están muy fuertes. O sea, estas no van a tener problemas de falla. O sea, no estoy exagerando en pensar que le va a pasar algo y estar decidiendo entre un eje y otro, pero para que se pueda entender la idea. Para que se pueda entender la idea. Entonces elijo uno de ellos. Ok. Vayamos con otro. ¿Qué pasa si tengo ejes como este, por ejemplo? Tengo eje acá y tengo otro eje acá. ¿Esto podría hacerlo en uno solo? No. Esto sí es bastante, ¿no? Esto sí es bastante, ¿no? El de albañilería comenté. Esto sí es bastante, ¿no? Miren este eje de acá y miren este eje de acá. Sería genial que este muro, este eje esté por acá y se pueda colocar acá.
pero no se puede, o sea, esa arquitectura, ¿no? Entonces, lo dejamos ahí como está. Vamos con otro. Acá. ¿Acá cuál elegiría? Acá voy a elegir dos. Voy a elegir este y voy a elegir este. Uno para modelar, o sea, ambos justamente para modelar los extremos de estos. Y dos para poder modelar este espesor de muro, de viga. Este ancho de viga, no espesor, ancho de viga. Ingeniero, pero no es exactamente más grande. Yo creo que no va a haber mucho problema ahí con el tema. Podría verificar desplazamientos y de repente por desplazamientos podría tener problemas. Porque le estoy colocando, bueno, inclusive sería conservador, porque al colocarlo más pequeño tendría menos rigidez y me va a salir más desplazamiento. O sea, inclusive por ese lado estaría bien, ¿no? Entonces le daría este en este eje y este para este eje, no un solo eje. Ingeniero, ¿pero cómo modelar la viga? La viga la voy a modelar como un elemento superficie. ¿Como una losa? Sí. ¿Y cómo saben los esfuerzos? Le voy a colocar una opción que me da el ITAPS, que es los strips. Y le voy a poner ese ancho que tiene este, para que pueda coger la carga de ese ancho y diseñarla en base a eso. ¿Y qué? ¿Y no va a considerar lo que sale en la viga? No. O sea, lo va a diseñar como si fuera independiente, como si solito estuviera así. Eso lo vamos a ver cuando hagamos el diseño. Pero, más o menos, para que puedan tener el criterio. ¿Qué otro más? El muro de la bañilería acá. ¿Qué otro más? ¿Podría ser este murito de acá? Podría ser también. Aunque es solamente un murito, podría ser. ¿Podría ser este eje de acá, por ejemplo? Yo personalmente creo que no es un elemento principal. Es un elemento que va a estar, creo que hasta inclusive el nivel de descanso. No me parece muy, muy preocupante esto. Personalmente no lo pusiera. Ingeniero, pero y para modelarlo, hay opciones que tiene el programa para poder modelar en donde no tengas grilla. No hay problema. Este me parece también que no es muy preocupante, pero lo dejo ahí. Este me parece más importante que este de acá. Entonces, las grillas dependen de cada uno. Solamente les estoy diciendo cómo yo modelo mis grillas. Ahí está. Y vamos con las horizontales. Este de acá. Este me parece si es un elemento principal. Este del centro sí me parece que es un elemento principal. Esto sí, porque hay dos muros grandes y con placa acá y acá. Acá no coincide. Pero me parece que no va a haber mucho problema si a la placa la dejo en el eje de acá. Yo creo que torsionalmente no va a tener problemas la placa. Este acá. Este acá. Y este por acá. Y ya está. Y ya está. Este, por ejemplo, aunque hay unas plaquitas grandecitas acá, me pareciera que fueran importantes. No voy a estar revisándolas ahí. Creo que con eso está. Entonces, con eso, vamos a... dejar estas grillas. Y estas son las que voy a utilizar yo. Pueden ponerle, como le dije, más grillas si desean, no se preocupen. Pueden modelarlo exacto. Si es un centímetro más a la derecha, un centímetro más a la izquierda, también lo pueden hacer. No lo van a poder hacer totalmente exacto. Siempre algo va a pasar. Siempre alguno se va a traslapar, alguno va, no va a estar en la posición exacta. Pasa, no se preocupen. No se preocupen por eso. Mientras vayan justificando de poco en poco, yo creo que no debe que ser. Todo esto va lo mismo que hemos estado comentando al inicio, ¿no? Ningún modelo es exacto, ningún modelo te va a dar una estructura real, nada.
sea, no va así, ¿eh? Hay que tener en cuenta. Entonces, estas son las grillas que voy a terminar utilizando. Oscar dice, ingeniero, ¿puedo hablar? Claro que sí. Te escuchamos, Oscar. Inge, ahí, claro, se entiende el tema de las grillas, pero cuando uno dibuja cuando uno modela en el ETABS, o sea, uno, por ejemplo, así, en este caso se van a hacer confinamientos, ¿no? Por ejemplo, un confinamiento L, por ejemplo, el que está a la esquina superior derecha, en el segundo eje de la derecha, de derecha a izquierda. Ese, por ejemplo, ese elemento. Cuando tú lo dibujas, el elemento ya tiene de por sí un ¿cómo le llaman? Un centroide, ¿no? Entonces el centroide, cuando tú lo pones ahí, el centroide está más abajito. Entonces cuando lo dibujes, cuando lo modeles en el ETABS, te va a dar por arriba, lo va a mover después, me imagino, ¿no? Correcto. Lo que se hace es hacer el insertion point. Pero más adelante también les voy a explicar sobre eso. Ah, ya, ok. Pero igual más adelante les voy a explicar sobre eso porque traten de pensar si es necesario o no es necesario eso en el modelo estructural. Igual, muy parecido a lo de acá. Creo que es la misma idea. Es el tema del efecto torsional. Pero sí se puede hacer. Eso no hay mucho problema con ello. Perfecto. Ok, entonces vamos a utilizar estas grillas. Las grillas, esto ya lo voy a poner un poco más a la izquierda porque está que molesta. Y voy a colocar esto. Esto. Y vamos a poner los nombrecitos. Ingeniero, una pregunta a veces que me dicen es, ingeniero, entonces tengo que recomendarle al arquitecto modificar sus ejes. No, esto es para modelar únicamente. Los ejes que se oponen son para obra. Y eso lo define el arquitecto, ¿no? Los ejes que se colocan comúnmente son para obra, o sea, nuestros ejes son los que ayudan. Todo se basa en arquitectura, ¿no? Porque dimensiones, distribuciones, comúnmente manda arquitectura, ¿no? Estructuras es más tema del fierro, de la dimensión del elemento estructural, soluciones si va a haber una junta, no va a haber una junta, y cosas un poco más de ese tipo. Entonces, ¿qué cosa me representa esto, ingeniero? O sea, estos ejes estructurales, por ejemplo, cuenten cuántos ejes estructurales tenemos en cada dirección y sabes que son los ejes estructurales por los cuales estás pasando elementos estructurales, ¿no? Más o menos así. Ya está. Entonces estos son los que vamos a terminar usando. Vamos a ponerle ahí sus cotitas. Ya está. Y esto es lo que vamos a utilizar. Lo que voy a hacer es ponerlo en bloque para que no me molesten, porque hay veces que tengo problemas con esto cuando hago alguna modificación o algo y molesta. Entonces, estos son los que vamos a utilizar. Por acá en interno me dice, ¿esos ejes estructurales solo serán para el modelamiento o son los que quedarán en el plano de estructuras? No, son solamente para el modelo. En el plano de estructuras van los ejes de arquitectura. O sea, cuando nosotros terminemos el plano, borramos esto, copiamos lo de los ejes de arquitectura y los pegamos acá. Tiene que coincidir ejes de arquitectura con ejes de estructuras. Tienen que coincidir sí o sí. Y nosotros no lo proponemos. Quien lo propone es el arquitecto. Ok, algo que no he hecho, que sí deberíamos de hacer, es revisar si me sirven los ejes en los demás niveles. Yo creo que sí,
porque habíamos estructurado pensando más en desde el primer nivel, ¿no? Que venga todo desde el primer nivel. Así que sí debería de coincidir, pero vamos a revisar por si acaso. En el nivel de acá, creo que sí. Creo que por ahí... Creo que todo es igual. Creo que el tema de la, de las billetas, creo, nada más. Acá, también, me parece que van todos por justamente de direcciones. Acá, creo que también. Claro, porque lo hemos hecho una bonita estructuración, ¿no? Acá, más o menos, también, también. Creo que también. Creo que hay un eje que no hemos colocado, este de acá, pero tampoco me parece tan importante. Este está a la mitad y por acá no pasa nada, solamente es esta plaquita. Está bien, creo yo. Está bien, creo yo. Personalmente yo dejaría estas de acá. Como les digo, si ustedes desean colocar más, las pueden colocar, no hay ningún problema. ¿Sí? Ok, entonces vámonos a nuestro programita. Y vamos a colocar. ¿Cuántos ejes son? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 8. 12 y 8. 12. 8. Espaciamiento. Pueden ponerle cualquier espaciamiento. Y lo vamos a personalizar. Espaciamiento de las grillas personalizado. Especificar la información para las grillas. Y vamos a colocar acá. Yo comúnmente hago este espaciado, ¿no? De eje a eje. Hay otros que hacen a partir de un punto. Porque representan lo que son las coordenadas. He visto planos así algunos. O algunos que hacen así. Yo lo hago de eje a eje. Entonces hay que hacerle la modificación acá a espaciamiento. De grilla a grilla. Y empecemos. Acá debemos tener hasta L, que debería coincidir con el de acá, hasta L, correcto. Y arranquemos. 1, 18, 3, 35. 35. Si me equivoco en uno, me avisan, por favor. 260.5. 335, 1. 0.6.55, 260.95 y 365. Y ahora vamos con el de acá. 250, 155, 2, 138, 138, 355. Me parece que es simétrico. Y 250. Creo que es simétrico, ¿no? Ah, no. Acá sí pusimos este eje, ¿no? Porque tiene esta plaquita y en el otro, claro, en el otro no lo pusimos. Ok. Le doy ok. Ah, algunas veces como las distancias son pequeñas, comúnmente en albañilería, estos circulitos que son, le dicen, bueno, burbujas, terminan siendo muy grandes. Porque las distancias en albañilería son pequeñas, ¿no? Entonces, se le reduce a este, ¿no? 500 comúnmente le pongo. Ya está. Ahora vamos con la altura. Vamos con la altura. En el caso de la altura, vamos a ver esto de acá. Grillas en altura.
En muros de albañilería, la fuerza principal es la cortante. Vamos otra vuelta con tema del proyecto de albañilería que estamos haciendo nosotros. Entonces, se recomienda utilizar como altura del primer nivel la zona más baja de la albañilería. Notar que en el caso de sistemas de concreto armado, esto es diferente. Como comúnmente nosotros tenemos, por ejemplo, un muro de albañilería que es así, comúnmente tiene su sobrecimiento y comúnmente tiene su cimiento corrido. Las alturas son más o menos estas de acá. ¿Cuál vendría a ser el modelo que vamos a utilizar? Yo recomiendo utilizar un modelo como este, donde la altura vendría a ser el nivel más bajo de la albañilería. ¿Pueden utilizar el nivel más bajo de acá? Sí, creo que no hay problema, pero tuvieran que modelar también este para poder incluir la rigidez que va a tener este y pueda representar el desplazamiento real, si no solamente estás aumentando altura. Entonces, por eso es que yo no uso esto. Ahora, si tú usas toda esta altura hasta la parte de acá y todo esto con albañilería, también está bien, porque serías conservador. Y no, ingeniero, algunos ingenieros he visto que lo hacen desde acá hasta la parte de acá. Ingeniero, algunos he visto que hacen desde acá hasta la parte de acá. De nuevo, busquen el por qué usan uno, por qué no usan otro, de tal manera que siempre lo justifiquen. Les vuelvo a repetir. Personalmente, para mí, esto va con un tema de las fuerzas laterales. ¿Cuál podría variar la altura en los desplazamientos laterales? Los desplazamientos laterales van a depender de la rigidez que tengan lateralmente. Si yo modelo por debajo del sobrecimiento armado, tendría que yo modelar el sobrecimiento armado, o bueno, el material del sobrecimiento armado, de tal manera de poder garantizar ello. ¿Por qué no hago eso? Por dos cosas. Uno, porque no quiero modelar esto. Género, pero lo puede considerar todo de albañilería. Ok. Dos, porque en esta zona tendría que tomar las cortantes en esta zona, no en la parte de abajo, porque ahí sí estaría incorrecto diseñar la albañilería desde la parte de abajo. Entonces tendría que llegar hasta la altura de acá. Entonces, personalmente, yo utilizo esta altura de acá y no me hago problemas para el modelamiento. Algunos ingenieros utilizan hasta abajo, lo ponen de albañilería y no hay problema. Yo creo que ahí eres conservador, al contrario, no hay problema. Ingeniero, algunos ingenieros lo he visto que lo ponen hasta la parte final. No he visto cuándo usen eso, pero podría ser y tendrán alguna justificación de cómo hacerlo. Ingeniero, he visto algunos de que modelan, no sé, cada quien que tenga una manera de cómo hacerlo, fíjense por qué, cómo lo harían. Ingeniero, ¿y por qué dice que en el caso de concreto armado es diferente? En sistemas de concreto armado se prioriza la flexión de los elementos, aunque al final de la deformación final de los elementos, en caso de pórtico, por ejemplo, son deformaciones por corte. Es por ello que se necesita el momento, la inercia, la rotación, etc. Entonces, la zona donde la oposición al giro es casi como un empotrado, en el cambio de dimensión de la columna, interfaz columna-zapata, por lo que éstas se asumen como altura y empotrado. Como nivel para calcular la altura y el empotrado. Esto está un poco, no está tan bien redactado. A ver, en sistemas de concreto armado se prioriza la flexión de los elementos verticales. En su base. Es por ello, vamos a ponerle acá para que no sea muy largo la oración, por ello se necesita el momento, la inercia, la rotación, etc. Entonces, la zona donde la oposición al giro es como un empotrado, es en el cambio de dimensión de la columna, donde cambia la dimensión de la columna, de acá a columna, y cambia como un tamaño de zapata. Interfaz columna-zapata. Acá lo voy a achicar un poco. Por lo que este nivel se asume como inicio de la altura y
un apoyo empotrado. Ahí está, ahora sí está mejor. Entonces es diferente, porque yo sí necesito todo el elemento. Acá yo no estoy hablando de restricciones que puedan haber acá. Y acá sí pudiera necesitar justo donde hay el cambio, ¿no? En el tema de concreto armado. Ingeniero, ¿qué pasa si tengo ambos? Es más, tengo ambos. En mi proyecto tengo columnas adelante. Creo que yo también tengo columnas. Creo que también. ¿Qué pasa en el caso de ellos? En el caso de ellos, en el caso de las de esas columnas, tendría que cambiarle el nivel. En sistemas híbridos debe revisarse más desfavorable. Comúnmente en sistemas donde tengo diferentes niveles es mejor colocar el más alto. Recordar que en un sistema de albañilería los elementos principales son los muros. Entonces entonces el nivel de apoyo se puede considerar al de igual al de este. Ahí no aplicaría como un sistema híbrido, ¿no? Como lo que estoy colocando ahí, ¿no? Ahí no aplicaría. ¿Por qué? Porque el otro no es principal, o sea, es supuestamente tiene menos carga, menos variabilidad, menos incertidumbre. Los principales son los muros de albañilería. Entonces pienso y me oriento con los muros de albañilería. Ahí no es sistemas híbridos que él estaba comentando como si fuera niveles diferentes, ¿no? Sistemas híbridos, niveles diferentes, voy a poner acá. En niveles diferentes, mejor. Niveles diferentes. En niveles diferentes debe revisarse el más desfavorable. Yo recomendaría el más bajo, ¿no? El más bajo. O se puede modelar también la altura diferente. También se puede hacer eso. ¿Correcto? Ok. Vamos entonces acá. ¿Cuál es el que nosotros manejamos? Acá está. Nosotros tenemos... ¡Ah! Acá tenemos un problema, que nosotros tenemos sótano, ¿no? Yo creo que repito las alturas, igual como es acá. Tengo 2,50 m. Voy a utilizar 2,50 m, no voy a hacer problemas. 2,50 m. Entonces, ¿cuántos pisos dice este? 5, ¿no? ¿Había dicho 5? ¿Ese 5? Sí. 2,05 m. La altura típica 2,50 m. Y la altura inferior 2,50 m. ¿Por qué te pide altura inferior? Comúnmente el primer nivel es más alto. Por ejemplo, estacionamiento, o diferente, ¿no? De repente hay estacionamientos en el primer nivel. Está la recepción, a veces el primer nivel lo hace más alto por eso. Hay un taller, de repente el primer nivel lo hace más alto por eso. Por eso que comúnmente el primer nivel, o justamente la profundidad debido a la cimentación, también por eso le ponen el nivel inferior, ¿no? Es algo propio del programa, ¿no? Es algo propio del programa. Ok. En el caso del programa, el programa aparece esta ventanita de acá, que es el Model Explorer. Es una manera muy rápida para poder encontrar las opciones que tiene el programa y resultados, ver tablas, por ejemplo, directamente acá. Y como yo soy un poco escuela, un poquito antigua, yo usaba el programa antes de la versión 13, que es la interfaz parecida, no existía esto. Entonces yo me acostumbraba a no usarlo. Entonces si alguno lo hace, lo usa, no está mal, no es que tengan que hacerlo así, ¿no? Vamos a la siguiente parte. ¿Con qué continuamos? Con propiedades mecánicas. ¿Qué vamos a empezar a hacer? El mismo proceso que habíamos dicho al inicio. ¿Cuál es el proceso? Material, sección, elemento, estructura. Material, sección, elemento, estructura. ¿Sí? Entonces,
En el anexo 1 de la norma 020 se encuentran los pesos unitarios de los materiales típicos usados en la construcción. En este puede verificarse que el peso específico del concreto armado es 2.400 kilogramos fuerza por metro cúbico. Entonces, el concreto, por ejemplo, se puede usar 2.400, la albañilería 1.800, concreto 2.400. Entonces nosotros nos vamos a ir por acá. Vamos a arrancar primero con Define Material Properties. Nos va a salir una ventanita como esta. Y van a aparecer cuatro opciones por defecto. Estas cuatro opciones son por los materiales típicos que utiliza. Yo lo puedo omitir. El primero es para estructuras metálicas, el segundo estructuras de concreto armado, el tercero para varillas, que la puedo dejar, la puedo utilizar más adelante, y el siguiente es para tendones, ¿no? Para estructuras preforzadas. Yo puedo modificar alguno de ellos, por ejemplo, vamos a utilizar el de concreto armado, o puedo agregar uno nuevo, como quiera. Voy a utilizar este. Modificar. Y voy a utilizar, ¿qué concreto voy a utilizar? Voy a utilizar un concreto de 210, mire. 210. En albañilería el concreto también puede ser de 175. Yo recomendaría que si haces una edificación de un piso o dos pisos, podrías utilizar 175. A partir de 3 para arriba, concreto de 210. Recomendación. Esto se lo dejo por acá. Eso está por acá. Pero lo voy a colocar por acá la recomendación que les estoy dando. Se recomienda que si tienen edificaciones de uno o dos pisos, se pueda usar concreto F'C igual a 175 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Si es más niveles, o sea 3, 4, 5, F'C igual a 210 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Recomendación. Este es para albañilería, ¿no? Recordar que esto es solo para sistemas de albañilería. En el caso de concreto, si hacen un proyecto de concreto, el concreto mínimo es 210. En estructuras de concreto, un mínimo es 210. En albañilería, el principal son los muros de albañilería. Y sus elementos de confinamiento lo que hacen es aportar ductilidad. Concreto de 175 bastaría con uno o dos niveles. En general, 175 basta con 175. No hay necesidad de ponerle 210. En estructuras de concreto armado sí es principal 210 mínimo por un tema sísmico, porque mediante estos terminan disipando energía. ¿Sí? Ok. Vamos a colocar concreto 2400. Y aparecen dos cosas. Acá aparecen dos cosas que les voy a explicar. Esto que está por acá es un poco raro. Muchos dicen, antes inclusive, creo que se podía modificar la masa, si mal no recuerdo. Creo que se podía modificar la masa. Y uno decía, pero ¿por qué la masa? ¿Por qué el peso? O sea, quieren que sepa que cuánto es la gravedad o algo así. No. Lo que pasa es que el peso lo utiliza para metrar. Mediante el metrar y poder calcular lo que es el peso de la estructura y la carga vertical por gravedad. Sin embargo, en el caso de la masa, lo usa para calcular la aceleración espectral, o sea, la aceleración sísmica.
Porque acuérdense que aceleración por masa, fuerza, según la ley de Newton, ¿no? Entonces, por eso es que la masa lo utiliza para el análisis dinámico. Y el peso por unidad de volumen lo utiliza para metrar, para poder calcular la fuerza de gravedad. Ok. Lo otro es las propiedades mecánicas. En el caso de las propiedades mecánicas, dan valores, o sea, solamente valores elásticos acá. Porque el análisis que comúnmente se hace es un análisis elástico lineal. Entonces te va a presentar cuatro parámetros principales que entran dentro de su análisis estructural. ¿Cuáles son ellos? El módulo de elasticidad, el módulo de Poisson, la verdad que ya ni sé cómo se pronuncia esto, pero creo que es Poisson, y el coeficiente de expansión térmica y el módulo de corte. Esos son los cuatro que aparecen. ¿Por qué? Porque utiliza este modelo de acá. Esto es lo que utiliza. A un nivel de material, porque el ITAPS trabaja con material, con sección, con el elemento, con la estructura, dependiendo cómo tú hayas modelado. A un nivel de material, él lo utiliza para poder ver esfuerzos. ¿Sí? Si es que lo usas como un elemento, no usa esos esfuerzos, lo utiliza ya como un tema de fuerzas. Pero a un nivel de material lo utiliza como un nivel de esfuerzos. Entonces, a un nivel de material, esto es lo que, esta es la relación matricial que utiliza para poder resolver su ecuación. ¿Qué es lo que se hace? Básicamente, busca deformaciones unitarias para cada una para cada uno de los ejes. Deformaciones unitarias axiales, traslacionales y de corte, ¿no? Que son distorsiones y deformaciones unitarias, ¿no? Esas son deformaciones. Y estos son esfuerzos. Por eso es que te puede botar esfuerzos. Esfuerzos normales y esfuerzos de corte. Entonces, por ejemplo, cuando tú vas a buscar un muro, por ejemplo, y quieres ver los esfuerzos, te puede botar esfuerzos debido a que resuelve esta ecuación. Nosotros no utilizamos variación de temperatura. El caso del Perú, no en todo el Perú, pero bueno, Lima, perdonen si especifico Lima, pero en el caso de Lima, por ejemplo, no es muy común la variación de temperatura porque los cambios de temperatura en realidad no son muy bruscos. Nosotros tenemos, ¿cuánto? 20 grados de variación de temperatura, que no es muy brusco, pero sí existen otros países donde las variaciones de temperatura sí pueden ser muy bruscas, 50 grados de diferencia, y es bastante, ¿no? Entonces sí puede ser principal. Y lo otro es que más es para comúnmente estructuras metálicas, que son las más susceptibles a esto. Entonces nosotros omitiríamos esto y entraríamos a esta ecuación de acá. Y si se dan cuenta, esto es muy parecido a la ecuación que se tiene de la ley de Hooke. ¿Cómo era la ley de Hooke? La ley de Hooke era esfuerzo es igual al módulo de elasticidad por la deformación unitaria. Esa era la ley de Hooke, donde nosotros teníamos algo como esto, ¿no? Donde este era el esfuerzo, donde esta era la deformación unitaria y donde la pendiente era el módulo de elasticidad, ¿no? El módulo de elasticidad, que era la pendiente, ¿no? Entonces, esta era la ley de Hooke. Entonces, ¿qué básicamente te daba la ley de Hooke? La ley de Hooke te daba esfuerzo, deformación, y esta es propiedad del material. Si se dan cuenta, acá está el esfuerzo, acá está la deformación, y como dije hace un rato, este entonces es propiedad de material y correcto. Esa es la propiedad del material. ¿Qué es lo que tienen por acá? Tienen el módulo de elasticidad, que es una propiedad del material. El módulo de Poisson, que es una propiedad del material. Y el módulo de corte, que es una propiedad del material. Acá está, módulo de Poisson, módulo de elasticidad o de Young, módulo de corte. Y ahí están, ¿no? A eso se refiere. Por eso mismo es que te pide esos valores. Algo adicional, porque por ejemplo, ustedes se van a dar cuenta acá
de que el módulo de corte no hay forma de cómo modificarlo. Sale un valor directamente. El módulo de corte es así porque ya tiene una fórmula predefinida que se ha establecido y pues que se está utilizando. Esta fórmula la deben haber visto ustedes en los cursos de resistencia de materiales. Esa fórmula es que el módulo de corte es igual al módulo de elasticidad entre dos veces uno más el módulo de Poisson. ¿Eso qué significa? Que si tú le das el módulo de elasticidad y el módulo de Poisson, te va a salir el mismo módulo de corte. Te va a salir el mismo módulo de corte. Creo, si mal no recuerdo, hace poco un alumno me dijo de que, no recuerdo si era el SAP y el ITAPS, que había puesto los mismos valores y el módulo de corte le salía diferente. Creo que el ITAPS, no me acuerdo. Y me preguntaba, ¿pero por qué? Si estoy poniendo el mismo módulo, si sea el mismo módulo de Poisson, debería salirme el mismo módulo de corte. No sé por qué. Asumo de que alguna pequeña variación han hecho, pero yo creo que no es de preocuparse. El módulo de corte no es un valor que rija principalmente estas deformaciones, así que no, si varía un poco, no va a haber mucho problema. Es por ello que el módulo de Poisson pasa lo mismo, ¿no? Es más, muchos utilizan el módulo de Poisson directamente 0.25 y con eso te sale que el módulo de corte es igual a 0.4 del módulo de elasticidad. Es más, en la norma de albañilería, para la albañilería, el módulo de corte se asume ello, ¿no? A saberlo, debería estar por acá. Acá está. El módulo de corte. Este no es. Acá está. El módulo de corte consideran 0.4 del módulo de elasticidad. Eso significa que el módulo de Poisson es 0.25. Eso es para que en la fórmula te salga 0.4. Para que en la fórmula te salga 0.4. Pero este valor de acá es muy común. Se usan hasta en acero, en concreto, lo usan en albañilería y muchos otros valores. Así que no debemos preocuparnos mucho por ese valor de ahí. Entonces, ese es el valor que se tiene. Entonces, en nuestro caso, para el caso de concreto, ¿cuál utilizaría? En concreto, lo que nosotros deberíamos de usar, ahí está el por qué te piden esos valores. Y en el caso de concreto, la norma dice que tenemos que usarlo según la norma 060. Y la norma 060, en tema de sistema internacional, dice que el módulo de elasticidad es 4.700 raíz cuadrada del F'C. Sin embargo, en la equivalencia de fórmulas en el sistema MKS, el módulo de elasticidad es 15.000 raíz cuadrada del F'C. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer acá es shift doble clic, y acá lo vamos a poner kilogramo fuerza centímetro, y le puedo colocar 15.000 por SQRT, el concreto, ¿no?, que voy a utilizar, 210. Calcular y sale como 217.371. No hay necesidad de ser exacto, muchos decimales no importa, no hay que poner muchos decimales. Esa fórmula de la norma 060 que viene del ACI es una fórmula referencial, no es que ese módulo de necesidad tenga. Le doy OK y ya está, ahí está ya con la transformación. El módulo de Poisson. El módulo de Poisson, como depende, ¿no? Según la norma 060, dice de que el módulo de corte es igual al módulo de elasticidad entre 2.3. Eso es lo que dice la norma 060. Eso no me da 0.4. Si yo reemplazo en la fórmula, como les dije, eso significa que el módulo de Poisson es 0.15. Y si yo reemplazo lo que dice el ACI, como les dije, comúnmente se usa el 0.4 el módulo de elasticidad, el módulo de Poisson es 0.25. ¿Cuál usa? Cualquiera. ¿Quieren apegarse a la norma? Usemos 0.15. No nos hagamos mucho problema. No nos hagamos mucho problema, ¿no? 0.15 usamos. ¿Y lo puedo usar 0.2? ¿Ni 15, ni 25? Sí.
no hay algo importante, no hay que ser rígido con eso, ¿no? El coeficiente térmico no importa y el módulo de corte sale solo, ¿no? Se calcula solo. ¿Algo más que modificar? Para el análisis estructural, no. Para el análisis estructural, hasta ahí es correcto. Hasta ahí es correcto. Lo que vamos a hacer es poner, pero para el diseño, uno podría entrar acá y actualizar esto, ponerle acá 2.1 kilogramos fuerza por milímetro cuadrado, si no entro, le hago doble clic, y le puedo poner acá kilogramos centímetros, y poner 210, calcular, y colocarle OK. Puedo ponerle 210. ¿Eso afecta en mi análisis? No, le puedo poner 1000 ahí y el análisis va a ser el mismo. Le puedo poner 0.1 y el análisis va a ser el mismo. No sé si se puede poner esos valores, pero no debería de afectar el análisis. Eso es para el diseño estructural. Eso no es para el análisis estructural. ¿Sí? Acá, no sé si eso lo he puesto. Ya, este es lo del concreto. Y voy a utilizar esto para que se pueda ver el ejemplo. Esto vamos a ponerle acá. Estos valores comúnmente son para el análisis estructural. Y este para acá es para el diseño estructural. Este de acá para el diseño estructural. Eso quiere decir lo que dije al inicio. Las opciones que usen el diseño estructural no afectarán en el análisis estructural. Lo voy a volver a colocar por acá. ¿Sí? Y con eso tenemos. Entonces, le damos OK, le damos OK y ya está. ¿Alguna pregunta está ahí, muchachos? ¿Todo claro? Perfecto. Muy bien. Más o menos así es como vamos a hacer el modelo estructural. Yo no les voy a explicar el uso del programa, que si se dan cuenta va un poquito ahí de la mano, pero yo me voy a orientar más en explicarles el por qué ponen algo, por qué no ponen algo. Obviamente no todas las opciones conozco, pero trataré de darle por lo menos lo principal que comúnmente se usa en proyectos, de tal manera de que puedan ustedes generar sus pocos criterios cuando vayan a revisar el modelo, por si les sale un error, sepan qué error, de dónde puede salir ese error, y cosas un poco de ese tipo. Eso es lo que quiero que aprendan, ¿sí? Ok, muchachos, entonces por ahora nos vamos a quedar ahí, nos vemos hasta la siguiente semana para continuar con la siguiente sesión. Que tengan un buen día, un buen fin de semana, nos vemos hasta la siguiente sesión. Hasta luego, chau, chau.